Hola amigos, muy buenas noches para todos los que se van a conectar hoy en nuevo programa de Punto de Inflexión. Hoy tenemos un invitado muy especial, es el doctor Patricio Olón, que lo vamos a recibir en breves. De igual manera, queremos recordarles que pueden apoyarnos a través de patreon.com/repúblicos para poder seguir generando contenido en nuestra página de YouTube, en nuestra página web y en estos programas de Instagram y Twitter. Apoyando en YouTube al canal del doctor Alberto Franceschi González y Repúblicos TV. Así que apóyennos en patreon.com/repúblicos. Vamos a esperar para que haya nuestro invitado, que hoy tenemos temas muy interesantes con él. Hablaremos del mito de Bolívar. Y vamos a hablar también de la crisis de Ucrania y Rusia. Así que vamos a esperar que nuestro invitado se conecte. Y lo esperaremos un poquito para ir atacando estos temas tan interesantes, esta situación de Rusia y Ucrania, que se encuentra en una tensión donde ya hemos visto que se ha dilatado un poco toda esta presión de una guerra. Y bueno. Vamos a ver cuál es la opinión que nos puede dar el profesor. Vamos a esperarlo por acá. Espero que puedan participar. Los que deseen participar pueden solicitar en la camarita y yo los acepto para que hagan la pregunta en vivo al profesor. Así que, bueno, vamos a esperar que el profesor se conecte. Así que tenemos a Giovanna por acá. Vamos a esperar un poquito. No sé si me escuchan bien. ¿Me pueden decir si me escuchan bien? Si tiene buen volumen. Porque hoy no tengo audífonos. Entonces la vez pasada puse unos audífonos, pero estaba haciendo un ruido. No sé si me escuchan. O si se escucha bien. A esperar un poquito que se vayan conectando nuestros seguidores, mientras que el Instagram les va avisando que ya estamos en vivo en otro programa de Punto de Inflexión. Así que este programa va a estar muy interesante, y vamos a consultarle al profesor algunos mitos sobre Simón Bolívar. Así que a los venezolanos les va a encantar mucho este programa. Vamos a ver qué tiene que decirnos el profesor con relación a eso. He visto algunos de sus programas y son bastante interesantes, la verdad. Creo que realmente tenemos parte de la historia un poco distorsionada, pero creo que nos va a aclarar muchas cosas que ignoramos sobre Bolívar. Ah, perfecto, Joana, ya sé que se escucha bien. Bueno, vamos a esperar. Yo hoy me estoy un poquito con malestar, pero bueno, voy a tomar agua, así que les pido disculpas por eso, pero estoy un poco con malestar, así que bueno. El profesor no llega. ¿Dónde está el profesor? A ver, veamos. Vamos a ver quién. No sé si el doctor Alberto va a llegar por acá. Me encantaría que pudiera de alguna manera entrar también al programa para que pueda de alguna manera participar un poquito conjunto con el profesor Patricio, ya que son grandes amigos. Así que esperemos que el doctor Alberto pueda ingresar, aunque sea un momento. Vamos a esperar que nos solicite para darle la. Ya llegó.
esperar que se conecte. Finalmente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Noches. Narda? ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo le va? Un honor. Encantado de conocerte. Igualmente, un honor para mí tenerlo en este programa de Punto de Inflexión, donde queremos conversar con usted temas muy interesantes que he visto en su canal de YouTube, y que a los venezolanos nos interesa bastante porque creo que nosotros tenemos un poco de distorsión de la historia. Así que, sin más preámbulos, además de darle la bienvenida y decirle que para mí es un honor tenerlo acá, iniciemos con esto de los mitos de Bolívar. Voy a iniciar haciéndole una pregunta y quisiera saber qué nos puede resumir usted, profesor, sobre las magníficas exposiciones en su canal sobre lo que sabemos de Bolívar. ¿Bolívar se arrepintió de las independencias finalmente? Bueno, entrar en el fuero íntimo de las personas es complicado, ¿no? Pero da la impresión de que él se arrepiente de varias cosas, por ejemplo, de la pertenencia a la masonería, sí se arrepiente. Yo creo que todos los revolucionarios en algún momento, cuando ven los resultados, sí se arrepienten. Porque hay un momento de necedad, que es cuando se comienza la revolución, pero en algún momento el alma choca con la realidad, ¿no? Entonces, hay un problema de entender que yo veo que algunos venezolanos se enojan, otros ya se han dado cuenta, ¿no? Pero dice, pero ¿cómo critica a un hombre que le dio la independencia a cinco naciones? Pero que esas cinco naciones no existían antes, antes era una sola. Claro. ¿Vos de dónde me llamás? ¿De Colombia o de Venezuela? ¿Perdón? ¿De dónde me llamas? ¿De Colombia o de No, Venezuela? yo estoy en Chile. No estoy ni en Colombia ni Chile. en Bueno, Venezuela. Así que vamos a hablar de no, no creo que Chile, ninguno. ¿cuántas regiones? Chile se divide en regiones, ¿no? Creo que son seis regiones. Sí. Así Bueno, que. entonces si un general separa y declara seis repúblicas, vas a decir, ¿le dio la libertad a seis países? No, agarró uno y lo partió en seis. Y lo mismo podemos decir con Hispanoamérica. Que nos han robado hasta el nombre, por ejemplo, un error gravísimo andar diciendo Latinoamérica. Es un apellido que nos inventó otro, los franceses. Nosotros en realidad somos unas Españas americanas y como tales somos herederas de toda de la gloria de Roma y de Grecia. Es decir, el derecho romano, la filosofía griega y la fe de Tierra Santa llegan a América, ya, llegan a un nuevo mundo que no tenía nombre. Por más que digan que hay una tribu en Panamá que le había puesto nombre al continente, no, no es real eso, porque no tenían conciencia de continente. Eran tribus, es como decir que los galos tenían conciencia de Francia antes de Roma. No, no tenían conciencia de Francia, ni siquiera tenían una conciencia tribal. Llegó Roma y los civilizó. Y bueno, hoy muy lindo, tomás un Chanel número 5, es muy, muy, muy rico perfume, pero para llegar a eso, Francia tuvo que salir de la barbarie. Y América también, digamos, un continente de norte a sur, pensá que hasta la costa de Canadá y de Alaska llegó a estar en manos de España. Un continente, de hecho, incluso todavía tenés algunas regiones que tuvieron nombre español hasta hace poco, algunos les han cambiado el nombre no hace mucho, pero este continente tuvo idea de civilización y abandonó la angustia que tenía el hombre antiguo de no saber cuál es su sentido de la vida, ¿no? O el temor con que vivía tantas tribus que están sometidas, ya sea a la barbarie de los indios caribes o de los indios aztecas o incluso de los incas. Y todas esas tribus que se fueron aliando a los españoles, en mayor o menor grado, a veces enfrentándose con ellos, a veces aliándose. Los araucanos tuvieron muchas situaciones de amor y de odio, pero en el fondo los araucanos, sobre el final del siglo XVIII, terminan firmando un montón de acuerdos con los españoles, tenían un nombre esos acuerdos, que ahora mira, me falla la memoria, y en esos acuerdos ellos se ven reconocidos por la Corona de España, punto tal que cuando viene la independencia, mejor dicho, la secesión, porque para independizarte
A ver, vos tendrías que haber existido antes. Claro. La nación colombiana, el Estado colombiano, el Estado venezolano, ¿existían en 1490? No. Claro. Entonces, en lo que vamos a hablar de secesión y esas tribus araucanas adhirieron al rey y organizaron ejércitos manejando de su propio peculio, de su propio dinero, poniendo sus propios hombres. Y a las fuerzas de San Martín las derrotaron tres veces, pero a las fuerzas inglesas de Cochrane, de Miller, de Mackenna, y hay un cuarto más, y O'Brien, esas fuerzas inglesas fueron derrotadas por los araucanos, ¿cierto? Que obviamente no tenían el soporte de una nación poderosa extranjera para tener permanentemente suministro de armamento, porque una guerra es cara. Claro. En una guerra se pierde mucho material, pero hasta pudieron aguantar hasta 1832, donde los emboscaron y los masacraron. Los indios fueron masacrados en América por las repúblicas liberales, modernas. El Uruguay en 1830, después de la batalla de Salsipuedes, dijeron, ahora podemos decir que somos un país libre de indios. Pues masacraron todos los que pudieron y a los últimos que quedaron los vendieron a un zoológico en Bélgica. Un zoológico. Esa era la independencia. ¿Independencia para quiénes? Para determinadas burguesías que se adueñaron de la riqueza local y que no querían formar parte de un gran imperio como era España, que nos mantenía una economía totalmente integrada, acoplada entre nosotros y con Asia y con Europa. El drama económico de América, siempre decía, ay, si hubieran venido los ingleses en vez de los españoles seríamos más prósperos como Canadá. No, no es cierto. El problema de nuestra pobreza endémica en Hispanoamérica es que ganaron los ingleses. Lo ganaron con la independencia, Narda. Es decir, cuando vos tomás los datos económicos de la España americana en el 1800, y ves que era un continente próspero. Pero hay un trabajo de un italiano muy interesante, y bueno, el más conocido es el de Alexander von Humboldt, donde dicen, pero es increíble, un minero o un granjero novohispano, es decir, mexicano, diríamos hoy, gana 4, 6, hasta 8 veces más que su colega alemán, de los ducados alemanes, ¿no? Porque Alemania como Estado no existía, ¿no? Entonces, esa era la realidad. Y Bolívar era un hombre que tenía su resentimiento. Él había sido un oficial español. Cuando dicen, una vez dijo el embajador argentino en España, Ramón Porta, bueno, San Martín también fue español, y acá me digo, uy, qué bruto. No, bruto no, porque cuando San Martín nació en Yapeyú, que hoy es provincia de Corrientes, en aquel momento eran las Misiones, en las Misiones Orientales, eso era tan España como Madrid, Murcia, Andalucía o Galicia. Y cuando Bolívar nació en Caracas, y Caracas era tan España como cualquier rincón de la península española. Y de hecho él fue guardia de corps del rey. San Martín también estuvo un regimiento que estuvo muy cercano al rey, que eran oficiales además juramentados. Juraban la fidelidad al rey sobre los santos evangelios. Sí, esa gente cometió perjurio. Entonces, viene a decir, no, pero liberó. No liberó nada. A ver, mira, esto es un tema que viste, a muchos se enoja. No, bueno, pero Fernando VII fue un desastre. Sí, es posiblemente sí. Sí, posiblemente sí. Pero que fue sustituido por 20 gobiernos brillantes en América, porque nos separamos en 20. Claro. Porque, a ver, vos y yo ahora tenemos pasaporte distinto. ¿En 1800 no? Si yo te visitaba en Chile, Decíamos y vos todos decís, bueno, a un mismo lugar. vamos a visitar. Claro, y vamos a, le digo, Chinarda, y ya que estamos, ¿por qué no vamos a visitar a unos amigos ahí en Santa Fe, Bogotá? Y después terminemos, no sé, tomando sol ahí cerca de Caracas. Y en ningún lugar nos hubieran mirado como extranjeros, como mucho como forasteros. El hombre que está más allá de la foresta, del bosque, ¿no es cierto? Eso es lo que hubiéramos sido, pero no extranjeros. Entonces, en realidad, lo que ocurrió fue un desastre geopolítico. Y de hecho, porque nosotros tenemos que considerar, hemos tenido 200 años de malos gobiernos, pero multiplicado por 20 estados, con lo cual me da 4.000 años de malos gobiernos en Hispanoamérica. Entonces, lo que estamos viviendo es una situación distinta. Son 4.000 años donde podemos. Un segundito. Haga silencio.
Cuando vos medís, tenés que medir 4.000 años. En esos 4.000 años de malos gobiernos en América, si juntás un 5% de buenos gobiernos, pero date por feliz, no mucho más. Entonces, vos para independizarte tendrías que haber existido antes, ¿no? Tomás Pérez Vejo, que es un historiador que enseña en México, eres español, dice, Argelia, por ejemplo, cuando se independiza, Argelia había existido antes de Francia, entonces toma decisiones de construcción de Estado, echa a los franceses, reimpone el árabe como lengua propia y el Corán, ¿no? Y el Islam. Pero esas cosas existían antes de la llegada de Francia, entonces uno tiene sentido. Pero que nosotros hablemos de independencia, en realidad podemos hablar de divorcio. Claro, Y además te digo lo desaparecimiento, siguiente. en todo caso. Aún Fernando VII, siendo un hombre muy criticable, es un hombre que, por ejemplo, impidió el ingreso de la banca Rothschild en América. Los Rothschild le ofrecen dinero a Fernando VII, bueno, por la guerra con Napoleón y la mala ayuda inglesa. Que ayudaba, pero iba destruyendo fábricas a medida que pasaba, destruyó muchísimas cosas los ingleses en España. Le ofrecen una suma muy importante, pero a cambio de eso le dice, dame el manejo del mercurio o del azogue para digamos, separar la plata en Nueva España. Es como si yo te dijera, no te pido la casa donde imprimís billetes, pero dame el bosque del cual se saca la madera, se saca la pulpa para hacer el papel, para hacer los billetes. Y a partir de ahí yo te empiezo a manejar tu moneda de a poquito. Porque un día te retaseo la pulpa. Y digo, ¿sabes qué pasa? Yo necesitaría también no solo el bosque, sino la pulpa. Y luego no solo la pulpa, sino el papel. Y después, mira, yo necesitaría manejarte la tinta. Y un día te digo, mira, dame la casa de la moneda, o casa de timbre, le llaman creo en España, y yo te hago los billetes. Y ahí perdiste. Ya. Fernando VII se opuso a eso, Pierde ¿no tu es cierto? independencia, finalmente. Y entonces realmente decir que tuvimos una independencia, además, digamos, el absurdo, ¿cuál es la identidad concreta diferente que tenemos? ¿Cuál es la diferencia entre la colombianidad, la chilenidad, la argentinidad? Si todos tenemos la misma lengua y todos rezamos a Jesucristo. A ver, como identidades fundacionales, ¿no? Uno dice, bueno, qué sé yo, pero yo soy, mis padres vinieron de Siria, yo soy musulmano, yo soy judío, yo soy protestante, o yo no creo en nada. Está bien, pero eso es otra cosa. Digamos, las colectividades son colectividades. Aportaron creatividad, trabajo, esfuerzo, ninguna duda. Pero la identidad nuestra viene del catolicismo de España. ¿Y por qué es importante? Porque fueron identidades que forjaron la civilización en América. Es decir, la idea de hacer universidades, escuelas, hospitales, monasterios que funcionaban como también como lugares de hospedaje al caminante. Todo eso es una idea española, la idea de hacer acueductos. Más del acueducto del Padre de Tembleque, donde creo que queda por Ecuador, todavía existe. Hay puentes y caminos de la época de los virreinatos que todavía existen, ¿no? Me mandaron unos amigos de Perú unas fotos de un puente de la época del virreinato de Lima, que tras una inundación terrible aguantó perfectamente, ¿no? Y había un puente nuevo que tenía 20 años que se dobló todo. Entonces, se hacían las cosas con sentido de permanencia, ¿no? Esas hermosas iglesias, catedrales, no eran esos templitos protestantes, anglicanos de madera, que hoy están, mañana no, que parecen hechos, parecen una franquicia de McDonald's. No, eran iglesias que iban a estar para siempre. Y bueno, cuando Cristo venga, se va a encontrar con estas iglesias, ¿no? Claro. Entonces, se hace un derecho especial para las Indias, porque había que adoptar lo que era el antiguo derecho romano, europeo, las siete partidas de Alfonso el Sabio, todo ese corpus jurídico. Había que adaptarlo a la nueva realidad, a nuevos pueblos que no conocían el cristianismo. Entonces, y se hizo un derecho para esos pueblos, ¿no? Entonces, la verdad, si este hombre se arrepintió, al final de sus días creo que se arrepintió. Sí, San Martín yo creo que también se arrepiente en el final de sus días. Belgrano sí se sabe que se arrepiente, ¿no? Aguinaldo en Filipinas también, públicamente lo dijo, ¿no?
Entonces, porque el resultado fue malo. Porque si uno dice, bueno, no, mira, en estos 200 años, estos 20 países suman 4.000 años de gobiernos magníficos y el nivel de vida en América y es altísimo, el nivel de conflictividad social es bajísimo, el nivel cultural es enorme, estamos entre los primeros países de los concursos PISA de educación y producimos premios Nobel todos los años. Bueno, uno podría entenderlo, pero eso no es la realidad. Producimos conflictos sociales, terrorismo, hambre, secuestros. México tiene una tasa altísima de criminalidad, Venezuela hoy también, ¿cierto? Esa es una realidad, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Entonces, La todo pobreza. eso, Realmente, inflación. si revisamos todo lo que viene siendo Hispanoamérica, no hay ninguno de todos estos países divididos que esté en la cúspide más alta. Finalmente, todos tienen de todo eso. Claro, entonces, y todos te van a echar la culpa. En Argentina, viste, no, la culpa es fulano, mengano, zutano, ¿no? Entonces los liberales dicen, no, nosotros con la generación de 1880 logró un resultado magnífico que hasta 1930 vino el populismo. Y mirá, no es tan así. Porque la economía nuestra era anglodependiente absolutamente, lo cual permitía determinados números. Si vos ves los números, sí, pero los números hay que leerlos luego con la realidad humana. Y los números beneficiaron a un sector social reducido de gente. Claro, esos números permitieron hacer un país lindo, es decir, Buenos Aires parecía París. El Teatro Colón, de hecho, es uno de los teatros más importantes del mundo. Este es un país de nuevo rico que se manda un teatro que es superior a la Scala de Milán. Y sí, es cierto, superior a la Scala de Milán, a la Ópera de París. Todavía hoy creo que se mantiene entre los primeros cinco teatros del mundo, ¿no? Me decían músicos alemanes que vinieron a tocar acá hace muchos años al Colón, que para el currículum de ellos era importantísimo que figure que habían tocado en el Colón. Pero esa era una realidad para unos pocos. Por ejemplo, los ferrocarriles y toda la economía se hacía para que los productos llegaran por ferrocarriles todos al puerto de Buenos Aires. Y toda la carne iba a frigoríficos ingleses. El transporte se hacía en ferrocarriles ingleses. Los vagones y los rieles venían de Inglaterra. Y bueno, los durmientes de quebracho y se sacaban de la provincia del Chaco, lo hacían empresas británicas. O sea, todo el valor agregado le quedaba siempre a empresas británicas. Que vos tenías un tren magnífico. Claro, si vos eras empleado de esas empresas, sí estabas bien pago. Pero vos tenías una masa de gente que está en una condición calamitosa. Y esto fueron cosas que denunciaron socialistas, de la masonería misma. Violet Masse, que no era un hombre de la iglesia, coincidía con la iglesia también, y con los socialistas y con los anarquistas. Había un montón de gente que protestaba. Vos pensás que, por ejemplo, hay un dato que es muy curioso. El primer partido comunista del mundo fue el PECUS, ¿no? Partido Comunista de la Unión Soviética. 1917, ¿no? Cuando destronan a los romanos. El segundo partido comunista del mundo fue el argentino en 1918. Obviamente que habría una célula dormida, ¿no? Pero había una situación social que permitía que eso apareciese. Nunca tuvo gran éxito. Claro. Porque los socialistas le ganaron la partida y luego el peronismo le ganó la partida a los socialistas, bueno, antes los radicales, ¿no es cierto? Todos, digamos, hubo movimientos más criollos, más patriotas que pararon el carro al comunismo y el Partido Comunista nunca tuvo éxito en la Argentina. Pero el hecho de que haya aparecido quiere decir que había una situación, ¿no es cierto? Los liberales critican mucho a Perón. Bueno, pero Perón en Suiza no hubiese aparecido. Apareció acá. Algo pasó para que apareciese acá, ¿no es cierto? Algo se estaba haciendo mal. Entonces, en realidad, y además, supongamos que tuviesen razón, que si se hubiese producido su receta, que no es tan así, porque en la época de Rosas también hubo desarrollo económico, desarrollo de muchos aspectos y desarrollo geopolítico. Y con los liberales se acabó la idea de decir, bueno, vamos a una alianza en serio con Hispanoamérica. Y no, porque acá los liberales consideran que no teníamos nada que ver con ustedes, con Paraguay, con Bolivia, con Chile. No, nosotros éramos como una suerte de Europa traída acá. Como si nuestra frontera fuese Francia, Alemania, Italia o Inglaterra, ¿no es cierto? Hasta te diría que la guerra de Malvinas, yo creo que había generales que estaban desubicados, no entendían por qué había países hispanoamericanos que nos querían ayudar, ¿no es cierto?
creían que esto era como una guerra intraeuropea. Entonces, nunca tuvimos poder geopolítico. Hacíamos todo lo que nos hacía ordenar Inglaterra. Fíjate, mira, cuando fue la guerra entre Rusia y Japón, 1902, 1904, nosotros le vendimos dos cruceros nuevos a Japón. Pues en la Escuela Naval de la Armada Imperial Japonesa hay una sala dedicada a la Argentina, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero ¿por qué fue que le vendimos nosotros? Que dos cruceros que se estaban botando en astilleros italianos. Porque Inglaterra no le podía vender directamente, entonces ¿qué hizo? Llamó acá a la colonia y dijo, muchachos, ustedes tienen dos buques nuevos, véndanselo ustedes a Japón. Y fueron oficiales nuestros, llevaron los buques, es más, hay un almirante que era Domecq, que participó en la batalla de Tsushima, como observó, pero estuvo en medio de la batalla. Se les enseñó a los marinos japoneses a manejar esos buques y fueron entregados. Yo sé, ¿por qué cuernos a nosotros se nos ocurrió? ¿Fue un negocio, una oportunidad? ¿Se habían mandado a hacer cruceros que luego no los necesitábamos? No, era un pedido de Inglaterra. Inglaterra no le podía vender descaradamente a Japón por sus relaciones con Rusia, porque además la familia real inglesa y la familia imperial rusa están emparentados. Entonces, ¿qué hicieron? Le hicieron vía un tercer país. Claro, lo Buques usaron como un italianos de propiedad intermediario, portuguesa. en todo caso. Claro. Entonces yo dije, no, nosotros no fuimos, ¿no es cierto? Y lo mismo pasó con la independencia. Fíjate que Bolívar tuvo que pelear con 7.500 soldados ingleses. Entonces, ¿Y la por qué? segunda pregunta que A me ver, tenía ¿qué era, ¿Bolívar trabajó pensamiento? para los ingleses? A ver, yo no digo que conscientemente, pero en los hechos, sí. En el caso, bueno, él le ofrecía a Inglaterra toda Centroamérica para que, dice, para que ustedes hagan un camino de comercio hacia Asia. Y es más, él dice, yo lucho por la libertad de comercio británico, como si fuese el ideario del desarrollo para su pueblo. Y luego le ofrece la minería del Perú. O sea, era muy de ofrecer lo ajeno, ¿no es cierto? Y la minería del Perú, como la de Bolivia, era una minería que había permitido acuñar la moneda más poderosa del mundo, el real de A8, que era nuestra moneda. Y con esa moneda nosotros dominamos el mercado de Asia. Cuando me hablan de la ruta de la seda, o del área Asia-Pacífico, era un área nuestra, era un área española-americana. Y dice, no, pero la riqueza se iba para España. No, no se iba para España. Con el oro y la plata que se produjo acá, se construyeron 25 universidades, 14 colegios mayores. La Escuela de Minería de México fue la escuela de minería más importante del mundo. Y un tema que me puse a investigar, yo dije, pero esto no era la mejor de América. Cuando descubro que ellos habían hecho todo un desarrollo en la minería muy importante, que los españoles durante varios siglos habían desarrollado técnicas de minería. Habían venido sabiendo hacer minería, pero acá desarrollaron nuevas técnicas. El manejo del mercurio, un montón de cosas. Pero se enteraron de que Alemania tenía una escuela de minería también importante. Y mandaron científicos de la Escuela de México a la de Alemania para ver qué más podían aprender. Y se trajeron todo el conocimiento que tenían los alemanes. Por lo tanto, la de México era la mejor del mundo. Que desarrolló 1.100 hospitales se construyeron. Pero a ver, se desarrollaron escuelas, fuertes, puentes, caminos, acueductos, iglesias, monasterios, catedrales, es decir, audiencias, cabildos, se creó toda una civilización donde no había nada acá. No es que vos ibas de una ciudad a otra, Tenochtitlán tenías. Después tenías, las tribus vivían en condición tribal, y las tribus pasaron a vivir en ciudades. Cuando dicen, no, pero esas ciudades eran para blancos. No, porque blancos españoles había muy poquitos. Creo que vivían 150.000 en 300 años, muy pocos. Entonces, si vos tenés una ciudad de 200.000 habitantes, no te alcanzan los españoles, porque esos 150.000 a lo largo de 300 años, es decir, muchos estaban muertos, o sea, permanentes habrías tenido 50.000. Entonces, una ciudad de 200.000 habitantes y tendrías el 90% eran indios o mestizos, ¿no es cierto? Claro. O africanos, y algunos blancos españoles, pero no eran la remota minoría. Mira, hay algo que nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué los pueblos de América, tan duros para enfrentar la invasión inglesa en Cartagena de Indias, en Colombia, ¿no?
eran 3.000 nativos peleando contra 27.000 ingleses y ganaron los nativos. Creo que eran 900 indios que tenían arco y flecha, 900 milicianos voluntarios y mayor experiencia y 900 soldados. Esa era la tropa con que contaba el almirante español Blas de Lezo. Con esos 2.700 hombres él derrotó a 27.000 ingleses. Luego tenés ahí, eso en 1741, luego en 1780, por ahí, en 1760 hay una invasión en Nicaragua, que también es un triunfo español, 1788 con una chica, Rafaela Herrera, que tenía 19 años, dirigió a 200 soldados españoles y venció a 5.500 soldados ingleses. En Buenos Aires hay dos victorias en 1806, 1807 contra los ingleses, pero antes tenés en 1770 una victoria española-americana en en las Islas Malvinas. Hubo una batalla, una primera guerra de Malvinas en 1770, cuando las Malvinas dependían de la Capitanía de Chile, que dependía del Virreinato del Perú, el Río de la Plata dependía del Virreinato del Perú, y la flota salió del puerto de Maldonado, en la provincia de Montevideo o provincia oriental, ¿no es cierto? Es decir, fíjate, fue una causa, porque todos eran españoles. Si vos tomas la partida de bautismo de Artigas, nacido en Montevideo, dice Reino del Perú, que era unos tantos reinos de la corona de Castilla, ¿no es cierto? Y Belgrano también dice, nació en la ciudad de la Santísima Trinidad, Puerto de Buenos Aires, Reino del Perú. Y San Martín por 2 años, porque nació en 1778, si bien nació, o sea, nace en el virreinato del Río de la Plata, uno de los tantos reinos de la corona de Castilla. Si no hubiera nacido también español peruano, ¿no es cierto? Entonces, la economía se desacopla. Esto es lo que hay que entender. Los ingleses logran en muy poco tiempo, era un país secundario, era una potencia fuerte, pero de segunda, logran desbancar el imperio católico más poderoso de Europa, que era Francia, con la Revolución Francesa. Francia entra en una convulsión que yo diría que no ha parado hasta ahora, ¿eh? Los franceses en 233 años que llevan no han tenido paz, porque tuvieron la era del terror con la revolución, bueno, las guerras napoleónicas, la restauración que también tuvo sus problemas, las comunas, la guerra franco-prusiana, Primera y Segunda Guerra Mundial, la derrota en Dien Bien Phu en Vietnam, la derrota de Argelia, el Mayo francés, y ahora tiene un problema con la inmigración musulmana, que la provocaron ellos mismos, ¿no es cierto? Tiene un peligro de guerra civil. La hipótesis de conflicto militar más importante que Francia es una guerra civil. Bueno, se los derrotó también a los ingleses cuando intentaron invadir Buenos Aires en 1763, a los franceses intentaron invadir en 1655, a los daneses en 1702. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede ser que todos esos pueblos que pelearon con tantas ganas para mantener su unidad dentro de la civilización española, luego, cuando vienen los movimientos revolucionarios, no quieren pelear por la independencia? Porque no eran pueblos cobardes. San Martín se queja y Bolívar también se queja y dice, voy a los pueblos y no consigo soldados, la gente no los acompaña. Miranda le pasó lo mismo. Miranda hizo una primera invasión con ingleses y consiguió el apoyo de dos presidiarios que estaban borrachos. Y que como él los liberó, los tipos se sumaron a la gesta independentista, pero la gente lo miraba como si fueran marcianos. Dice, ¿de qué nos tenemos que independizar si nosotros somos parte de España? Entonces, no te cuentan esa parte de que acá había una grandeza económica. Y se desacopla toda la economía entre nosotros, pues ya vos y yo dejamos de comerciar entre nosotros, pues ya no somos compatriotas. Y ya tenemos dos monedas distintas. Con lo cual tenés problemas de conversiones, y si vos entras en un desastre interno, ya tu moneda puede valer o no valer. Argentina declara la independencia en 1816 y a los pocos meses está en guerra con Brasil. O sea, el primer regalo de la independencia argentina es una guerra con Brasil. Y ya en 1830 la pérdida de la banda oriental y de las misiones orientales. Entonces vos me decís, es más, vos sabés que no hay una declaración formal de independencia de Argentina. Hay una declaración de las Provincias Unidas en Sudamérica. Eso es la declaración de la independencia. Yo tengo una copia, mirá. Y luego, cuando Pueyrredón le dice a San Martín, envíame diputados de Chile, y entre todos elegimos un rey, con diputados que vienen a venir de la banda oriental y del Paraguay.
Y no, le dice. No, los chilenos tienen otro proyecto con Inglaterra. Le van a dar el puerto de Valdivia, yo le ofrecí a los ingleses, ¿no? El puerto de Valdivia por 30 años a cambio de que ayuden al desarrollo industrial de Chile. Hoy Chile es un país muy retrasado. Es muy retrasado porque era la punta del imperio. Pero tan retrasado no era porque los indios pelean directamente contra San Martín. San Martín dice, 1819, doy por terminada la campaña en Chile. Cosa de él, porque los indios siguieron peleando una década más, una generación más. Claro. 13, 14 años más siguieron peleando. Y los indios que son derrotados, un día se encuentran con Darwin, te va Charles Darwin, el naturalista inglés. Él hace toda una visita por Sudamérica y cuando habla con los indios del sur de Chile, ellos le dicen, y él lo escribe en su memoria, dice, usted nos ve pobres ahora, pero no era así cuando teníamos un rey. Entonces, ¿qué pasó ahí? Porque cuando los ingleses destrozan la unidad hispanoamericana, si destrozan España en América, ¿qué hacen? Nosotros dejamos de ser países productores de productos finales que se vendían en Asia, con lo que se llama el galeón de Manila, que sería el puerto de Valparaíso, el Callao y Acapulco, y de ahí seguían hasta Manila, y de ahí el comercio seguía hasta China, Japón, Corea, incluso hasta la India en algunos casos. Y todo eso se pierde. Entonces, perdimos todo el comercio exterior que complementaba nuestra economía. Perdimos la validez de nuestra moneda, porque ahora, ¿cuál es la moneda de plata que vale? Se pierde. Claro. Uruguay no tenía minería, por ejemplo. Paraguay tampoco. Seguir acuñando monedas el país que logra acuñar y mantener una moneda durante cierto tiempo es México, que también sobre el fin de siglo también pierde su importancia en Asia. Entonces, no dejamos de vender productos terminados y nos convertimos en vender productos básicos, carnes y cereales y carne a Inglaterra, en barcos ingleses, frigoríficos ingleses, con comercializadoras inglesas, o sea, todo el valor agregado se lo quedan ellos. Pero ya no le podías vender una montura, no, el inglés te compraba el cuero, hacía la montura en Inglaterra y después te lo vendía a vos. Lo mismo pasaba con la ropa. Ellos te vendían la ropa terminada que antes se hacía acá. Telares, no, pero un telar es rudimentario, no importa, en algún momento eso se iba a industrializar. Los telares ingleses al comienzo tampoco eran, hasta que no vino la revolución industrial, también eran rudimentarios. Corea hace 70 años no tenía industria y hoy es un país industrial, lo protegieron los Claro. coreanos. Entonces, ¿y qué más? Nos convierten en consumidores de créditos ingleses. Mira, yo viví en una localidad del Gran Buenos Aires que se llama Harlingham, tiene nombre inglés, porque había un club que se llama Harlingham Club, un club inglés. Y había algunas empresas británicas, a punto tal que había todo un barrio de ingleses, había una iglesia anglicana, había dos colegios ingleses, otro club irlandés de ellos, otro club inglés más chiquitito, en realidad es un pequeño lugar de Inglaterra. ¿Cómo habrá sido la influencia? Que un día a mí dos cosas me llaman la atención. La estación de tren, que se llama Harlingham, había dos cosas que me llaman la atención. Uno, en todas las estaciones de tren de los ferrocarriles argentinos hay una imagen de la Virgen de Luján. En la única que hubo retraso para poner la Virgen de Luján y había una oposición concreta era la estación de Harlingham, por presiones británicas. Y después, el cartel de la estación, que es un cartel de chapa con un marco de madera, ¿viste? Se lo pedís a un amigo que sea carpintero, que va y compra al chapista una chapa y te lo hace, no requiere ninguna ciencia. Yo me acerco y veo que el cartel en una esquinita figuraba donde había sido hecho. Había sido en Inglaterra. El cartel, Narda. Es decir, no había valor agregado para nuestra economía. Sí, los números aparentemente cerraban, pero cada tanto teníamos algún colapso también financiero y algún endeudamiento. De hecho, hubo presidentes que dijeron, Nicolás Avellaneda dijo, voy a pagar la deuda sobre sobre la sed y el hambre de los argentinos, pero la voy a pagar. Carlos Pellegrini también se encontró con una deuda. Es decir, no es que esto era un paraíso, ¿no? Pero otros países han estado peores. Y luego te generan una mentira
con la propaganda. Mira, me decían unos periodistas y unos intelectuales paraguayos, realmente Paraguay está dando una generación de jóvenes brillantes. Me dice, ¿usted puede creer que a nosotros nos enseñan que a nosotros nos robaron el oro? En Paraguay nunca hubo minería. Pero si Paraguay tiene una industria frutihortícola fantástica, ¿viste? Las naranjas paraguayas son enormes, ¿viste? Las frutas paraguayas, es decir, Paraguay podía tener una industria alimenticia fabulosa, pero minería nunca tuvo. Claro. Y sin embargo, nos decían, nos robaban el oro. El grueso de los impuestos que dan acá y de la minería se iba el quinto real, que iba entre el 7 y el 20%. Cuando fueron las guerras napoleónicas, que subieron un poco más los impuestos, pero fue una situación momentánea. Ahora, con ese quinto real, España se portó como buena madre, porque primero nos mantuvo alejados a los moros, porque la guerra de Lepanto, la batalla de Lepanto, había que pagarla. El problema con los musulmanes, no. Se mantuvo durante mucho tiempo. Los musulmanes asolaban una costa europea y tomaban un pueblo, se robaban todos los habitantes, a las mujeres más lindas al harén, a las otras las mataban o esclavas, y a los hombres a manejar a remeros, a manejar las galeras, ¿viste? Y que un remero duraba poco tiempo, de 3 a 6 meses, se moría. Y entonces renovaban, y constantemente eran esos ataques. Y España paró eso. Pero si no los hubiese parado, ¿hubiesen frenado hoy o hubiesen llegado a América y vos, en vez de estar haciéndome esta entrevista, tendrías una burka para hablarme? Yo vería nada más que un par de anteojos. Y con suerte, porque capaz que ni siquiera te dejarían ejercer el periodismo, ¿no es cierto? Y Claro. también durante mucho tiempo nos mantuvo alejados la codicia protestante. Porque nadie te dice hoy, oh, no, pero mirá Alemania qué desarrollada que está. Sí, bueno, pero ¿para qué Alemania es la mitad de la población católica? Pero la Alemania de la Revolución de Lutero fue un siglo de guerras civiles, de guerras de religión y de matanzas. Los luteranos masacraron gente a rolete. Si vos decís en España, che, no podemos hacer un monumento a Torquemada, no, al inquisidor. Pero en Suiza hay un monumento a Calvino. Y Jean Calvin mató por lo menos al 5% de la población de Suiza, ¿no? Porque decía, no, esta es católica. Entonces, ¿cómo? Y colgala, pero ¿cómo? ¿Y qué sé yo? Decí que es bruja. Te acusás de brujería, cuando te empezaban a pegar, claro, vos te ponías a gritar, y ves que grita como una bruja, es bruja, listo. Claro. Masacrala. Claro, sí, cualquiera es bruja. Te empiezan a maltratar y vas a gritar. Entonces, ¿ves que es bruja? Y ese fue Calvino. Es decir, el protestantismo rompe la unidad civilizatoria de Europa, ¿no? Que no era llamarse Europa, era la Magna Cristiandad Europea, ¿no? Ese era el sentido de Europa. Entonces, realmente, el resultado, de hecho, Bolívar dice, no queda nada para hacer en América, lo único que se puede hacer es emigrar. Si hay un pueblo que va a volver a la barbarie absoluta, es América. El tipo se arrepiente sobre el final. Él había servido a la masonería, pues dice, no, al final estos tipos son unos dementes, unos payasos, cierra las logias. Pero ya el daño lo había hecho. Entonces cuando dice, no, pero usted no me puede hablar mal porque él li liberó. Le digo, pero usted no, esta discusión ya la he tenido, ¿no? Digo, pero usted no escuchó nada de lo que yo dije. Que tenías una unidad monetaria, una unidad política, una unidad económica, una unidad militar que impidió que los protestantes, los musulmanes, los chinos, que cualquiera nos molestase. Entonces, que la codicia de los banqueros no llegase, porque los Rothschild hoy deben ser dueños de la riqueza financiera de nuestros países, ¿no? De hecho, cuando un país no entra dentro de la banca Rothschild, le fabrica una guerra y dice, le llevan democracia a cañonazos. Yo creo que Siria no tenía, su banca no dependía de los Rothschild, entonces en Siria hay que ir cada tanto y bombardearlos, ¿no? Pero los Rothschild no tuvieron entrada con Fernando VII, recién con Isabel II de España tuvieron una entrada. Pero ya España estaba en declive, ¿no? Y otro que tengo para decir, pero mira los problemas que tiene España hoy. Hoy, pero ¿estamos hablando de 1800 o del 2022? Pongámonos de acuerdo en qué fecha estamos hablando. Entonces, Claro. sí, yo sinceramente creo que Bolívar fue utilizado por los ingleses, él tenía un ego importante. Lo admiraba Napoleón y él se sentía igual. Pero las batallas, él se mantenía a la distancia, ¿eh? Por algo alguien lo llamó el Napoleón de las retiradas. El Napoleón de las retiradas no es un elogio, ¿eh?
Claro. La verdad que no, Terminaba la verdad siendo que un te... cobarde entonces, porque siempre lo que hacía era retirarse. Mirá, yo creo que cuando decidió la orden de matar a los españoles, dice, a cada uno que mate tantos españoles le doy grado de alférez, de subteniente, de teniente, de capitán, de coronel. Me tienen que traer las orejas. Salen los tipos a matar y masacrar gente a lo loco. Y ahora, había gente que era blanca, pero ya había nacido en Colombia o en Santa Fe, Bogotá o en Caracas, hace, ya su familia tenía 200 años. La de Bolívar también era el hijo de un funcionario del rey de España. Podía haber ido a la tumba de su padre y qué sé yo, romperla, o sea, orinarla, no sé si es por eso. Y la gente se tenía que defender a balazos. No, no, yo no soy español, yo nací acá. Pero algunos dicen, no, no, qué sé yo, matarlo igual, les cortamos las orejas y conseguimos un ascenso. Es decir, la cantidad de gente que se mató. Había madres que negociaban las violaciones de sus hijas. Wow. Cuentan el dato de madres que veían, cuando entraba la turba, habían soldados de raza negra y blancos, la misma madre buscaba un soldado blanco y dice, le entrego mi hija a usted, para que no la viole un negro. Porque si queda embarazada, para que no tener un hijo mestizo, si al caso tenga un hijo blanco. Que una madre tenga como única salvación de su hija negociar el violador, Narda. Por Demasiado. favor, decir que eso. Que una madre se vea obligada a eso, lo único que puedo hacer por mi hija es elegirle quién la va a violar, para que mi hija tenga un grado menos de sufrimiento. ¿Eso es una gesta? A ver, díganme si es una gesta. Entonces me dicen, no, pero los españoles mataban indios. A ver, explíquenme por qué los indios en masa organizaban ejércitos, los pagaban ellos mismos para pelear contra Bolívar, y Bolívar tenía que contraerse mercenarios británicos para pelear, porque el pueblo no quería acompañarlo. Porque los indios, a ver, Agustín Agualón era un indio, o mestizo, incluso era petizo, chiquito, y organizó un ejército y lo volvió loco a Bolívar, durante por lo no menos de 2 años lo tuvo a maltraer, hasta que lo capturaron. Cuando lo capturan le da la oportunidad, le dice, mire, pásese al ejército de Bolívar, y listo, está todo perdonado, lo consideraremos con el mismo grado que le otorgó el rey de España, que era el brigadier general, grado que se lo ganó en el campo de batalla, ¿no? Porque no era un hombre de formación militar, creo que era pintor, era artista. Y cuando le dan esa opción de pasarse a la fuerza de Bolívar, lo llevan hasta el paredón, y el paredón le insisten, si usted se pasa acá, no pasa nada, usted pasa a ser general. Y él le dice, si yo tuviese, el indio Agustín Agualonco, no estamos diciendo un señor que era el marqués de las Amarillas y del Ebro, no sé, en España, no, era un indio. Él dice, si tuviese 20 vidas, las daría por el rey y por la Iglesia Católica. Le dice, y cuando lo van a fusilar, le quieren vendar los ojos y él dice que no, y dice, voy a morir cara al sol como peleé, y grita, viva el rey, viva Fernando VII. Y entonces, ¿por qué llegó a eso? El cacique Antonio Naval Aguachaca, que peleó en Arequipa contra la fuerza de Sucre, y también los vuelve locos, cuando se declara la independencia, él escribe a Lima, ¿qué hemos ganado con ustedes? Más que odio, latrocinio, asesinato, pobreza, vergüenzas. Dice, con ustedes son verdaderos anticristos, les dice. Fíjate, Narda, que ese es un insulto de un hombre que tiene clara conciencia cultural y espiritual de lo que está pasando. Claro. Después no insulta a la madre, esa cosa de hincha de fútbol. Es un insulto muy preciso. Es un insulto metafísico, religioso. Claro. Ustedes son verdaderos anticristos. Sabían lo que se estaban jugando. Porque se veían soldados ingleses, militares ingleses, templos masónicos que se abrían. De hecho, en Arequipa hay un cementerio donde hay enterrados muchísimos ingleses, y está lleno de templetes masónicos y simbología masónica. Se escuchaban las órdenes en inglés, ¿cierto? En la tropa independiente, los que te traían la independencia, ¿eh? Los que te traían la independencia decían, las órdenes estaban en inglés. Si vos que ves, los creadores de las marinas de guerra de Argentina, de Chile, de Ecuador, y creo que la de Perú también, son oficiales ingleses que estaban acá, que a Claro. todos les fue bien, todos hicieron plata. Algunos como Brown, bueno, se quedó acá, eso, ya su familia se quedó acá. Pero la realidad es que
fuimos fabricados, y con nombres que se fabrican en Ecuador, le dijo, acá pasa la línea de Ecuador, esto se llama Ecuador. Perú por lo menos tiene un nombre histórico. Chile también, bueno, el nombre que en su momento Valdivia le dio esa tierra, ¿no? Y Argentina por el poema del barco Centenera, que es un poema del siglo XVII, porque acá se buscaba plata, entonces de ahí viene Argentum. Esta es tierra argentina, es tierra de plata. Bueno, lo curioso es que acá en el Río de la Plata se le puso Río de la Plata, acá no hay plata. Tenemos unas vacas bárbaras, unos campos sembrados magníficos. Pero si buscas en Uruguay y en Argentina a esta altura plata, no vas a encontrar, tenés que irte a las montañas. La plata, el Argentum, estaba en el Alto Perú, en Bolivia. De hecho, yo escribí un artículo que se llama, lo puedes encontrar en YouTube, le pones mi nombre, Patricio Long, que se llama La Argentinidad de los Bolivianos. A los bolivianos les gustó. Es decir, de hecho, hay una recopilación de derechos de indias de principios del 1700, 1730, escritas en Potosí, y el que las escribe dice: estoy aquí en el Potosí, en el Reino Argentino. No Reino Argentino como un estado, como si fuera el Estado argentino, la República Argentina, no, sino el Reino de la Plata. Claro. Estoy en el Potosí. Entonces, esa era la realidad. Entonces, yo creo que sí, lamentablemente esta gente muy tarde se dio cuenta. El daño estaba hecho, estábamos fracturados en 20 y se pierde toda nuestra economía interna, nuestra economía externa, nuestra capacidad de productos agregados para exportar, todo eso se pierde. Y se pierde la moneda única. Cuando Claro. vos perdés, porque antes tenías una moneda poderosa y ahora tenés 20 monedas devaluadas permanentemente, ¿cuánto vale Ni hablar de la el moneda bolívar? venezolana, que ya ni siquiera hay una devaluación realmente, la moneda ya no existe, no vale nada. Claro, un billete de Monopoly vale más que 1 millón de bolívares. Si se han Así visto, es. yo he visto fotos con bolsas de billetes venezolanos tirados a la calle porque valían más por el peso. Bueno, acá un argentino tomó una bolsa de monedas argentinas, hoy en circulación, y que valían, no sé, ponerle 200 pesos, y fue a venderlas por el peso. Y le pagaron creo que 10 veces más. Wow. Entonces no valen ni siquiera lo que valen como peso de metal. Claro. Una moneda que dice un peso, y tal vez tendría que decir 10 pesos, ¿no? Porque no vale nada. Entonces, ahora, cuando uno dice esto, uno me dice, pero Patricio, nosotros tenemos el lema San Martín, Rosas Perón, sino como que no quedan ejemplos. No, no, pará. Sí quedan ejemplos. Hubo un montón de héroes cuyas glorias fueron tapadas. El héroe más grande del Río de la Plata, en realidad es Santiago Antonio de Liniers y Bremont, conde de Buenos Aires, caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén. Ese hombre derrota a los ingleses en 1806 y 1807. Entonces, ese hombre sabía el peligro que era Inglaterra y los derrotó. En 1810, los revolucionarios los fusilan. Cuando se produce acá la revolución del 25 de mayo de 1810, lo primero que se hace es bajar el pabellón español del fuerte de Buenos Aires e izar el pabellón inglés. Fue un escándalo. Porque vos pensás que acá, en 1810, 1807, 3 años antes, los ingleses ya habían dejado huérfanos, viudas, muertos. Y ahora resulta que había que rendirle honores a su bandera, la Union Jack. Estamos locos. Claro. Esta, mira, ¿ves esta bandera que tengo ahí? ¿Sí? Esta es la Cruz de San Andrés, o aspa de Borgoña. Esta es la bandera de los regimientos españoles acá. Pero es bandera oficial del regimiento un número 1 de Infantería Patricios. Y la utilizan otros 5 regimientos y unidades menores del ejército argentino. Creo la Brigada de Paracaidistas de Córdoba, hay varios que la utilizan. Pero también es Cochabamba, creo, Chuquisaca, ahí me estoy confundiendo, ahí en Bolivia, es bandera oficial. Y es bandera oficial en el puerto de Valdivia, en Chile. Y es bandera de dos estados del sur de Estados Unidos, Alabama y Florida, porque eran estados españoles. Y la otra que ves acá, Castilla y León, esta fue la bandera común de todos nosotros, porque nuestra primera nacionalidad fue la castellana. Claro. Entonces, esta fue la primera bandera. ¿Podríamos hoy tomar como bandera de la Hispania esta o esta? Habría que hacer un análisis histórico más. Más Detallado, profundo, ¿no? más Pero detallado. el acta de Bolivia sigue siendo bandera oficial, es muy linda.
Sí, Y es una bandera, y además tiene todo un símbolo, ¿no? La bandera de San Andrés, el hermano de San Pedro, que muere también crucificado en una cruz así como una X, ¿no? Entonces, nosotros, Narda, para salir del pozo en que están los pueblos de Hispanoamérica, tenemos que saber primero cómo caímos al pozo. claro, Si nosotros entendemos, bueno, ¿por qué estoy efectivamente. en el pozo? Y digo, no, pero la gloria con la que llegamos al pozo, no, no hay ninguna gloria. No, nos metieron en un pozo. Bueno, ¿qué podemos hacer? Primero, tener claridad que estás en un pozo, que el hispanoamericano no lo tiene. De hecho, aceptan que lo llamen latinoamericano. O sea, ahí nomás le roban el nombre, como si fuéramos hijos de Lacio, ¿cierto? Como si fuéramos una provincia del antiguo Imperio Romano. Somos herederos de la cultura romana y del Imperio Romano, pero no somos eso. Somos, digamos, la cultura romana, la filosofía griega y el cristianismo de Tierra Santa lo trae España, y eso tiene un sentido también. Entonces, primero saber que estás en ese pozo. Segundo, rescatar las posibilidades digamos, de complementar nuestras realidades. ¿Cómo complementar nuestras economías? ¿Cómo Claro. complementar nuestros desarrollos tecnológicos? Para ir equilibrando el que está más retrasado con el que está menos retrasado y empezar a crear una suerte de un derecho especial de giro, como una moneda interna de intercambio entre nuestros países, y basar en las riquezas más importantes de cada país, hasta que cuando nuestros países se estabilicen, empezar a unificar las monedas, hasta terminar por hacer un banco central. Proceso que te puede llevar 30 años, ¿no? Claro. Pero tienes que ir en ese camino. Entonces, unificar la simbología junto a nuestra bandera. Vos estás en Chile, podés tener la bandera de Chile y esta bandera. Entonces, si vos sos la presidenta de Chile y tenés que reunirte con el canciller de Alemania, el canciller de Alemania va a ser el que tiene la bandera de Alemania y la Unión Europea. Vos llevas la bandera de Chile y llevas esta. Con lo cual está diciendo al canciller alemán que tenés 500 millones de primos hermanos, ¿eh? Tenés una familia enorme. Y tal vez cuando vas a negociar con él, negocia los intereses de Chile, pero tal vez dos o tres países de Hispanoamérica también te dicen, mira, la República de Honduras dice, mira, hay un tema pendiente con Alemania, ¿me lo podés gestionar vos? Y lo mismo te hace la canciller de Paraguay, de Uruguay, ¿cierto? Y te vas ya representando a cuatro países. Y los alemanes, cuando vean esta bandera, van a recordar que también fue la bandera de los lansquenetes alemanes que pelearon bajo Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de España, con lo cual van a ver una bandera respetable. Pero entonces ya no sos Chile, sino yo vengo en representación de cinco países. Y, pero ¿por qué no mandan ellos? Bueno, porque no tienen turno, yo tengo turno para hablar con ustedes, yo tengo audiencia para hablar con ustedes y yo los puedo representar. ¿Acaso Francia y Alemania no se representan mutuamente en algunas situaciones? Claro. Yo me acuerdo que había una cumbre europea que tenía que ir Francia y Alemania. En aquel momento el canciller de Alemania, Gerhard Schröder, y por un problema no podía ir. Y lo llama a Jacques Chirac, que era presidente de Francia. Y le dice, mire, señor presidente, tenemos tal problema, yo no puedo ir. ¿Podría usted representar los intereses de Alemania? Sí, cómo no, dígame qué es lo que usted quiera que defienda y yo defiendo eso. Le habrá mandado todos los datos. Pero Chirac fue a esa cumbre, defendió los intereses de Francia y los intereses de Alemania. Sin ningún problema. Entonces, salieron, generó una confianza mutua. Que claro, caramba, para la política exterior de Francia fue importante. Ya represento 77 millones de franceses y 83 millones de alemanes. Representa 160 millones. Tiene un peso interesante. Era representativo entonces ya, con esa cantidad, Y si porque hay un problema, si hay un acuerdo de toda Hispanoamérica quiere firmar un acuerdo con Japón, que Japón tiene 420 millones de habitantes, Hispanoamérica va con la representación de 440 millones de personas y un presidente de Hispanoamérica se presenta como representante de todo el continente y tiene otra fuerza. No, que quiero negociar con Cepal. No, no, usted negocia con todos nosotros en conjunto. Entonces es otro el poder de negociación. Nosotros tenemos que tener una sola aerolínea de bandera. No 20 banderas que se fueron cayendo.
Pues Pluna, la de Uruguay, se cayó, creo que la en Chile también fue desnacionalizada, Aerolíneas también, el hoy Aeroboliviano, Aeroperú, todas se van desnacionalizando porque no pueden aguantar. Ahora, si tuviésemos una sola aerolínea bandera, y capaz que incluso, por ejemplo, los aviones de cabotaje, que los podía hacer Embraer, Brasil, con quien deberíamos tener una alianza fuerte. Entonces la plata va quedando en casa, ¿cierto? O los aviones grandes se comprarán a Europa, Estados Unidos o Rusia, o quien nos venda, ¿no? Pero tu poder es otro, ¿eh? Y nuestros productos de alimentos, y tenemos que tener 200.000 supermercados y almacenes o panaderías en Asia. Y nuestras industrias con valor agregado podrían hacer una industria en escala. Entonces, es otro el poder de oferta que tendríamos, que era el que teníamos antes de la independencia. Los ingleses lo sabían y con mucha inteligencia nos rompieron todo. Y se quedaron ellos con el negocio. Cuando la moneda nuestra, el real de hoy, era la moneda que imperaba en toda Asia. Entonces, ¿qué crees que te diga? Si nosotros somos conscientes del error, podemos empezar a buscar soluciones hasta llegar a tener una moneda común, una cancillería común, un desarrollo aeronáutico y espacial común, un Hollywood propio. Mirá la India con qué inteligencia actuó y dijo, bueno, si Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes y tiene Hollywood, ¿por qué nosotros con 1.000 millones de habitantes no podemos tener una industria cinematográfica para nuestro mercado interno? Hoy la India produce más cine que Hollywood. Decir, pero acá no se ve, ellos tienen 1.000 millones de consumidores. Se ven algunas producciones. Las mejores llegan a afuera, ¿no? Las dejan entrar, porque también las distribuidoras no le dejan entrar mucho, ¿no? Pero algo entra. Pero podríamos hacer un cine sobre todas nuestras glorias. Mira, yo participé ahora de un documental que se llama 1492, España, la primera globalización, ¿no? Basado en el libro de María Elvira Roca Barea que se llama Imperiofobia y Leyenda Negra. Y la hizo López Linares, un director de cine español. Fue el documental más visto de todos los documentales de España. Tuvo por lo menos 60.000 entradas en los cines. Tengamos en cuenta que los documentales tienen poco público. Y ni siquiera fue preseleccionado para los Goya de documentales. Y el que ganó el Goya, el mejor documental, tuvo 3.000 visualizaciones nada más. Bueno, al final la realidad que aunque no le dieron el Goya es la mejor, al final se proyectó en Radio Televisión Española y se va a proyectar en colegios, va a llegar a América. Una excelente película donde lleva una pequeña aparición, ¿no es cierto? Nada más. Pero hay otros historiadores de México, también de acá de Argentina, está Gullo. En fin, pero eso es una película que explica todo lo que logramos. ¿Y por qué no podemos hacer un buen cine que muestre nuestras glorias, nuestros genios, nuestros escritores que hemos tenido grandes plumas, nuestros desarrollos científicos, Así nuestra es. gesta militar, nuestras propias historias de amor basadas en un concepto que sea restaurar la familia y no historias de amor importadas que muchas veces no tienen nada que ver con nuestra realidad y que son conflictivas, retorcidas? ¿Por qué no podemos hacer algo que valorice aquellas cosas que nos sostienen? El héroe de un soldado o de un bombero. El heroísmo de una madre que logra sostener a su familia y que es viuda. ¿No es cierto? Cosas nuestras, ¿viste? Que tengan que ver con, que sean ejemplos. ¿No es Claro. cierto? América tiene santos, tiene premios Nobel, tiene escritores, tiene científicos. Los primeros diseños de cohetería fueron de un peruano, por ejemplo, importantes, que se lo quiso llevar la NASA, bueno, al final no terminó. Pero creo que el ingeniero Patel, si mal no recuerdo. Pero esos fueron desarrollos nuestros y que tendríamos que estar orgullosos, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos a partir de ahí. Mira, Occidente está en una situación de colapso, Narda. Colapsa. Europa no tiene hijos. El Islam los va avasallando, ahora están entrando en un conflicto ahí en Europa oriental que no tiene sentido. Le puede echar la culpa a unos o a otros, pero es algo fabricado artificialmente. Y la educación avanza sobre los derechos de los padres, ¿no es cierto? Que como dice, el Ministerio de Educación de España dice, no, los hijos no son de los padres. ¿A qué son de ustedes? No, nosotros los vamos a enseñar, los vamos a adoctrinar para que sean libres. Ah, sí, seguro que el Estado va a estar más preocupado por los hijos de uno que los propios padres. Bueno. Sí.
Todo esto Entonces yo creo que en el en fondo ese, perdón, y es sigue preocupante con eso. porque uno ve cómo se va desarrollando todo esto y ¿qué podemos hacer? Yo creo que en eso, mira, primero plantearnos el tema. Acá creo que me dicen que el puente de Tembleque está en México. Bueno, muchas gracias. Creo plantearnos que hay un error histórico. Y luego plantearnos cosas comunes. Y algo que yo me dicen, ¿qué te gustaría hacer en común? Primero plantear la bandera común como bandera complementaria a nuestras banderas. Que es lo que Claro. yo puedo hacer, porque yo no soy presidente, ¿no? Que me puedo juntar con vos y bueno, a ver, vamos a complementar tu economía y la nuestra. Eso, Perón lo intentó cuando era presidente acá con Ibáñez del Campo, que era presidente de Chile. Y se juntaron y dijeron, bueno, vamos a unificar, reunificar en realidad Chile y Argentina. Que no es fácil, vos tenés que reunificar dos estados o administraciones, dos monedas, dos conjuntos de fuerzas armadas, instituciones. Pero, si vos lo planificás y vas haciendo las cosas en forma ordenada, de golpe 5 o 10 años se hubiera logrado. Se logra reunificar el sector antártico superpuesto que teníamos Chile y Argentina. Resultado, Perón es derrocado y acá asume un gobierno que toma una actitud de confrontación con Chile. Y ya ese pedacito de Antártida en disputa, que ya se había solucionado la disputa al considerarlo binacional, no. Se rompe ese acuerdo y ahora sigue siendo terreno de disputa, que Argentina reclama. Una cosa de chiquilines. Y luego es derrocado Ibáñez del Campo, y ahí se corta el proyecto. Pero el proyecto concreto era reunificar Argentina y Chile. Y luego se iba a sumar Uruguay, se iba a sumar Paraguay, Bolivia, posiblemente Perú, Ecuador. Y Brasil lo veía bien, porque lo veía como un complemento. Si vos tomás todos los estados de Sudamérica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, tenemos más o menos la misma población que todo Brasil. Entonces, hubiéramos sido dos países de 200 millones cada uno que nos podíamos haber complementado bien. Más creo que Brasil todavía tiene un poco más que nosotros. Entonces, no es que hubiéramos sido el competidor de Brasil, hubiéramos sido el complemento. Y hoy en día tenemos que pensar en eso como complemento, ¿no? Complementarnos uno con los otros, aliarnos y ayudarnos. Entonces, cuando alguna potencia se quiera meter con el continente, por ejemplo, una de las hipótesis de conflicto que tiene Brasil es con Francia por la Guayana Francesa. Entonces Francia, que es un país, una potencia nuclear, fuerza más poderosa, ya sabría que no se mete con Brasil, sino que se mete con toda Sudamérica. Y ya es distinto. Claro. Pues si nos dedicamos a desarrollar nuestras Yo creo que economías y pensaría más desarrollar y te nuestras fuerzas diría, armadas. bueno, no es cualquier cosa. Claro, porque entonces Brasil tendría fuerzas más poderosas, pero nosotros tenemos fuerzas armadas todavía mucho más poderosas que las que tenemos ahora. Entonces ya le diríamos a Francia, mirá que te vas a meter con fuerzas armadas que le pueden hacer frente a cualquiera. Si nosotros en 1982 con las fuerzas armadas que teníamos le pudimos hacer frente a Inglaterra, ¿qué se hizo acá? Se demolieron las fuerzas armadas, se demolieron las familias y se demolió el sistema, el sentido, hasta el idioma, ¿no? Cuando veo al presidente diciendo, hola todes, ¿qué es todes? Sí. Pero hay que ser ridículo, hombre, somos grandes hablando todos. Después los chicos empiezan a sentirse todos, ¿eh? Bueno, Y es que tenés una todo eso es una indefinición. distorsión que hay hoy en día del idioma, de la manera de cómo el ciudadano se empieza a identificar con esta ideología de género que ya la gente no sabe qué es y que hay que aplaudirlo finalmente porque nos dicen que tenemos que aceptar a la gente como quiera que sea. Entonces ahora hay todes y tú no sabes quiénes son esas personas, tú no sabes qué significa, porque realmente eso no existe, pero nos los imponen finalmente. Mirá, tuve que ir a hacer un trámite Culturalmente, a una. profe, ¿eso es posible? Es que ¿Qué cosa? yo veo que esa unificación, que sería grandiosa realmente, pero todas estas naciones tienen culturalmente, de verdad, cómo afianzarse unas con otras. Hoy en día, en el 2022, ¿Cuál es la diferencia entre vos y yo realmente? Está bien. pero A ver, hay cosas yo, como objetivas. sabes, el problema, pero yo digo que a El nivel global. público va a decir que vos sos más linda que yo. Está bien, tienen razón. Lo discuto.
Pero hablamos la misma lengua, nos podemos entender, y se puede sumar un amigo de Venezuela y va a entender, y podemos invitar a algún amigo de Costa Rica y se puede sumar. Yo los martes un programa en mi canal, Cuenta de Historia con Patricio Lons, con Luis Medina, que es un periodista mexicano que trabaja en Texas. Él tramita en Texas y yo en Buenos Aires. Y nos entendemos perfectamente, tiene unos modismos muy divertidos, ¿no? Pero en el fondo me doy cuenta de lo que está diciendo. Pero modismos tenés de una provincia a la otra, de una región a la otra. Claro. Es decir, que el habitante del sur de Chile habla, no tiene modismos distintos al del norte de Chile. Seguro que sí. Sí, por supuesto. Entonces, acá en Argentina también. Dice, ah, vos sos de tal provincia o de tal otra, ¿no? Por tal palabra que dijiste. Y que le agrega hasta pimienta, sabor, ¿no? Le da un poco de azúcar a la vida, todas esas cosas. Yo creo que en realidad, si nos propusiésemos, esto hay que empujarlo desde abajo. Mira, en Buenos Aires cada vez se ve más esta bandera, en manifestaciones, en balcones, la he visto. En Chile también la he visto, en Perú muchísimas. Los peruanos además le hacen variaciones, cosas muy lindas han hecho los peruanos. En México también, en Ecuador también. Y es cuestión de empezar a mostrar, además que tenemos una bandera común, ¿no es cierto? Acá ya salieron los diarios, donde se han hecho notas sobre esta bandera. Yo fui uno que la impulsó, pero me he encontrado con jóvenes que ahora la están usando y ni siquiera saben que. A El veces no me conocen. significado. No, sí, saben el significado, pero no me conocen. Dice, ¿por qué fue la que empezaste a usar? No, porque un amigo mío me habló de la grandeza, le digo español. Dice, así que de tu amigo, ¿quién es? Y él lo escuchaba de un periodista, que bueno, al final, me pasó, fui a una fábrica de banderas y le pregunté, ¿tiene esta bandera? Sí, se venden de a cinco. Y ahora se está vendiendo muchas. ¿En serio? Sí, es por un tipo que habla en la tele. Entonces le mostré, ¿soy yo? Ah, sí, es usted, me dice, sí, no lo conozco. Entonces, estas son cosas que hay que empezarlas a mostrar. Entonces decirle, bueno, Claro. es muy linda la bandera de Chile, es muy linda la bandera argentina, pero más que lindo que tenemos una bandera común, ¿no? Y que podemos compartir algo en común. Y tenemos el mismo idioma común. Y en el fondo, por ejemplo, seas creyente o no seas creyente, el sentido de la vida es similar. Y es una herencia hispanocatólica esa. Claro. El sentido de que las personas valen por sí mismas, no por la billetera. Hay sectores sociales vanidosos donde el tener es más importante que el ser, o en lo que quieras, por supuesto. Gente mala, estúpida, hay en todos lados. Pero no es el ser propio de nuestros pueblos. Que en algunos de nuestros países la salud esté al alcance, que ya haya salud pública, bueno, quiere decir que eso es un concepto de amor al prójimo, que haya escuelas públicas. No en todos los países del mundo tenés escuelas públicas y hospitales públicos. Muchos hay que pagarlos. Ha sido un drama dentro de Estados Unidos, ¿no? Claro. Entonces me parece que hay cosas que nosotros podemos valorar y que podríamos intentar, ¿cierto? Es decir, no puede ser que volvamos a tener conflictos entre nosotros, guerras entre nosotros. Cuando yo iba a la escuela de secundaria tuvimos una hipótesis de guerra con Chile. Y nos decían a nosotros las mismas cosas, pero al revés que le decían Chile. Acá nos decían que los chilenos querían robarnos unas islas. Y en Chile le decían que nosotros queríamos robar las islas. Y si te vas a la documentación del virreinato, qué sé yo quién tiene razón. Todavía nadie tiene razón. Claro. O ambos. Entonces, si tenemos un conflicto por tres islas, ¿y qué tal si hacemos acá un acuerdo y hacemos un desarrollo conjunto? Y hay una disputa sobre el pico de una montaña. ¿Y qué hay en la montaña? Y la montaña debe haber cobre. Y vamos a una empresa minera binacional. Y había, por ejemplo, entre Ecuador y Perú hubo dos o tres guerras. Y pueblo se pone de acuerdo. ¿Qué hay en esa zona? Petróleo. Y muchachos, hay una pequeña petrolera en común para los dos. Es mucho, van a ganar más plata que si se agarran los tiros. Las guerras son caras. Claro. Una bala es cara. Y el soldado no puede decir, mire, no gaste mucho. El tipo está a los balazos y tira y cambia el cargador y tira. Y si le rompió el cargador, necesita cargadores nuevos. Y luego, si se le rompió el arma, necesita un arma nueva. Y un arma no es barata. No sé cuánto valdrá un fusil de asalto, pero viste, más que una cafetera, seguro que sale.
Entonces, ni hablar de un tanque de guerra. ¿Cuántos millones de dólares que te cuesta un tanque de guerra? Un avión de combate, peor. Y dice, bueno, ¿cuánto vamos a gastar en una guerra? Mínima, 1.000, 10.000 millones de dólares. Con eso hacemos una empresa, hacemos varias empresas. Hacemos empresas, ciudad, hospital, escuela, iglesia, supermercado, todo junto. Así es. Entonces, vamos por eso. Así Que es. vamos a ser madres sin hijos, y chicos huérfanos sin padre, porque te estamos discutiendo por el límite de un cerro, de una isla. Pero es un disparate eso. Es decir, porque además, de afuera te están mirando y te dicen, estos tipos no tienen sentido de unión. Y vamos a negociar con unos o con otros para que se sigan peleando. Le vamos a meter cosas. Chile ahora se ha pegado un tiro en el pie retrocediendo el comunismo. Nosotros tenemos una base militar china en la Patagonia Argentina. ¿Vos podés creer que tengamos una base militar china? Y tenemos una base militar inglesa en las Malvinas. Y yo cómo sé si Inglaterra y China nos usan a nosotros de moneda de cambio. Y por ejemplo, el sur de Argentina más el sur de Chile se lo reparten entre ellos. Porque si vienen por nuestro sur, el sur chileno es más angosto. Me dicen, no, pero intentamos tener puerto de los dos lados, manejo de los dos lados, avanza con los tanques hasta el otro lado y le robamos a Chile del Bío Bío para abajo y del Río Colorado para abajo acá y hacemos una gran colonia anglo-china. Que a golpe no te cambia la bandera, vas a seguir viendo la bandera de Chile, la bandera argentina. Lo que te cambia es el manejo de la riqueza. Claro. Pero también te pueden llevar a fabricar un nuevo país, un reino mapuche. Y toman un mapuche, lo convierten en rey, y va a haber una gran embajada inglesa que va a ser la verdadera casa de gobierno. La casa de gobierno va a ser el palacio del rey mapuche. Va a ser la embajada inglesa, que va a ser más grande que el palacio que le fabriquen al rey, que le construyan al pseudo rey. Que va a tener todos los días va a tener un empleado británico que le va a decir lo que tiene que hacer. No, para, esto, la plata la maneja tal empresa británica, el oro tal otro, el petróleo, parte China, parte nosotros. El banco va a ser un banco inglés con nombre mapuche. Y la gente, y metámosle algún medicamento para que haya poquito, lo necesario para trabajar como peones de estancia, como mucamos en los clubes ingleses, ¿viste? Los ingleses se juntan dos ingleses, te hacen un club. Se juntan dos españoles, te hacen una ciudad y una civilización. Entonces, va a quedar la gente necesaria para eso. Los que eran militares los van a echar, o tal vez los incorporan, o tal vez los matan. Y todo aquel que se rebela lo matan. Y listo. Así es. No se va a salir. A ver, Inglaterra lo ha hecho esto en la historia. Lo ha hecho hasta el siglo XX. Vos pensás que los nativos de Australia, creo que hasta 1950, 1960, no figuraban dentro de la población, sino que figuraban en el sector de flora y fauna. De los recursos de Australia. Flora y fauna. De flora y fauna. Sí. Tantos cardos, tantos canguros y tantos nativos. No eran censados como seres humanos. ¿Qué estamos hablando? ¿Esa es la civilización que queremos? Entonces, esa gente no va a tener inconveniente en acabar con todo tipo de resistencia. Por eso nosotros necesitamos sí o sí reunificarnos. Si vos me decís, en estos momentos de confusión, a ver, acá se le va a confundir a todo Occidente. La gente discrepa por ideologías. Ahora por sexos, tenemos que estar peleados, ¿viste? Vos y yo debemos estar discutiendo. Porque yo vendría a ser un representante del heteropatriarcado machista opresor. Reconozcamos que buena parte de Hispanoamérica la mujer tiene más poder que el marido, ¿no? Cuando le digo a un mexicano, bueno, ustedes son muy machistas, ahí te regalo mi machismo, me dice, la mujer mexicana te exige que seas el macho las 24 horas del día, no te deja ni dormir. Vos, el macho proveedor, es terrible ser machista en México, me dice. Prefería que aflojen un poco, porque la mujer te exige eso. Bueno, nos pelean por el sexo, y ahora, viste, por el remedio. Si vos te has aplicado tal remedio, no te lo has aplicado. A esa estupidez hemos llegado. Hace unos años en Argentina hubo una discusión sobre carreras de galgos. Yo en mi vida vi una carrera de galgos, pero parece que en alguna provincia todavía hay carreras de galgos. Una discusión en el Congreso de la Nación por los galgos sí, galgos no. Es un tema municipal. No, y había una manifestación de jóvenes
pobrecitos los galgos, pero vayan a estudiar, a trabajar, que están los galgos. Vamos a andar discutiendo de galgos. Pobrecitos los galgos, o los galgues, hay que decir galgues, porque capaz que hay que ver si el galgo cómo se autopercibe. Yo te puedo decir que el galgo, cuando ve un galgo macho y un galgo hembra, tiene clarísimo cómo se percibe, si está en celo, ¿no? Bueno, no, hay que ver cómo se percibe, ¿no? Cómo se percibe dos enchufes, ¿no? Cuando te dice macho y hembra, tenés que hacerlos conectados, y hay que ver cómo se autopercibe. Bueno, enchufarlo de otra manera, vas a tener un accidente, vas a tener un incendio, ¿no? Claro. Entonces, hemos llegado a estos ridículos, y cuando un país ya no cuida la lengua es la última valla de tu defensa. Así es. Porque Así mientras es. compartamos el idioma, si tenemos una disputa, podemos discutir. Ponele, a ver, vos y yo, ahora, un tema, que discutimos, pero podemos discutir. Si empezamos a hablar con estos lenguajes imposibles, no nos podemos entender. No te puedes entender ni para discutir. Y cuando la gente no se puede entender, porque carece de un propio idioma, vienen los balazos, viene la violencia. Europa no comparte un idioma común, y así han tenido siglos de guerras, ¿no? Claro. Nosotros, a Dios gracias, como herencia de España, hemos tenido pocas guerras y cortas. Las guerras entre Perú y Ecuador son lamentables, pero fueron cortas. La de Chile con Perú y con Bolivia fueron cortas. La de Paraguay y Bolivia también, lamentable, pero fue corta. La guerra del fútbol entre Honduras y El Salvador, que fue después de un partido de fútbol, hubo 900 muertos. Para la población que tenían, tal vez era mucho, pero Dios gracias fue corta. Porque hay un momento que podemos hablar el mismo idioma y estamos diciendo, ¿pero qué estamos haciendo? ¿Estamos pensando en lo que estamos haciendo realmente? Entonces, y eso realmente podemos agradecerle a los españoles. No, yo, si discuto con un mexicano, él no se pone a hablar, y un paraguayo. El paraguayo no comienza a hablar en guaraní y el mexicano en náhuatl, y yo no sé, en algún dialecto charrúa. Hablamos todos en español, y se acabó. Y a partir de ahí podremos establecer pautas de diálogo. Entonces creo que debemos ir por ese camino y ahondar en las tradiciones más profundas, ¿cierto? Y tenemos que entender lo que perdimos para poder recuperarlo, o recuperar lo que se pueda, ¿no? Yo no digo decirle a Felipe VI, mire, le gustaría ser nuevamente rey de las Indias. Él guarda el título nominal, viste, que figura rey de las Indias Orientales y Occidentales, rey de Jerusalén, ¿cierto? Duque de Neopatria, que es en Grecia, pero digamos, son nominales, ¿no es cierto? El rey de las distintas regiones de España. No estoy diciendo eso, porque va, posiblemente no agarraría viajes, ¿sí? Pero la locura, te me vas a discutir con Maduro, que dice que un pajarito se le aparece, que es Chávez, que le habla a través de un pajarito. No, es muy fuerte, ¿viste? O López Obrador diciendo que México existía hace 10.000 años, que hace 10.000 años había universidades en México. No, no había. Porque el concepto de universidad tiene 9 siglos. Y además porque no hay historia precolombina que llegue tan atrás. Los españoles lograron con mucho esfuerzo, en base a códices y a tradición oral, rescatar la historia algunos cientos años de, creo que hasta el siglo XIV, 200 años para atrás, y luego una historia con poco detalle, un poco más al fondo, pero no hay una historia detallada. Claro. Entonces, no, lo que yo creo es que los pueblos de Hispanoamérica tendríamos que plantearnos una comunidad hispánica de naciones. Así como está el Commonwealth, ¿cierto? Nosotros tendríamos que tener una comunidad hispanista. Es como le puse el nombre a mi portal, comunidadhispanista.com. Entonces, bueno, empecemos a plantearnos cosas en común. A ver Claro. qué podemos hacer. Entonces, si nosotros nos planteamos cosas en común, podemos decir, bueno, ¿qué desarrollos en común tenemos? ¿Qué cosas compramos afuera que podemos comprar entre nosotros? Un día, ¿sabes? ¿Te acuerdas de Anthony Quinn? El actor sordo al griego, ¿te acordás? ¿El actor? Sí, claro. Anthony Quinn, cuando vino a Buenos Aires, alguien le dijo, usted nació en México, ¿no se anima a hablar en español? Pero hace décadas que no lo hablo. Y le empezaron a hablar
Y se empezó a acordar y se lanzó. Y empezó a hablar español, ya hablaba en español. Acá fue a Chile, también habló español. ¿Te acuerdas de la televisión española con esta chica? O loco. Y decía, el 70% de lo que nosotros necesitamos lo podemos fabricar nosotros, entre los pueblos de Panamérica. Y tenemos un intercambio muy reducido, creo que en aquel momento era el 15%. Sí, pero ¿cómo el 15% y el resto? Yo puedo decir que haya productos de cuero que salen de acá el cuero, se producen en Europa y luego vienen como producto terminado acá. No, no. Tiene que salir acá. Claro. El algodón del Chaco, que producía remeras, y bueno, cuando Menem mantuvo el dólar 1-1, claro, ya no se podía fabricar remeras acá, venían de Brasil. Cuando el Chaco tendría que tener una industria textil propia, las grandes empresas textiles tendrían que estar en la provincia del Chaco, acá en el litoral argentino. Y yo no sé si China podía producir cobre con valor agregado. No es un tema que yo maneje, ¿no? Pero habría que analizarlo eso, ¿no? ¿Y por qué no? Y el petróleo no puede ser que, a ver, Venezuela exporta el petróleo, tiene que exportarlo como nafta ya. Mira, acá tenemos Mira quién un llegó para gran maestro saludarlo, venezolano. el doctor Franceschi. Un honor tenerlo por aquí, doctor. Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿No se le escucha? Desmutealo. Ah, eso es que le están dando una llamada. Seguramente. Franceschi es un Ay. maestro de la política venezolana. Ahí está. Sí. Doctor No se te Alberto. escucha, ¿eh? Ahí, en algún momento se va a dar cuenta que no escuchamos. No lo No escucho. se te escucha. No se escucha. No, no se escucha. Ahí, 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 a ver, ahí. Ya. Sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. ¿Cómo te Bueno, va? te saludo, gran amigo. Caramba, ojalá tuviéramos. ¿Qué tal? Yo no te voy a decir muchas, porque no pueden haber muchos como tú, pero necesitamos Menos mal, ¿no? para cubrir este inmenso continente de voces autorizadas que hayan estudiado la historia y contarla tan exquisitamente como lo haces tú. Te estoy oyendo hace rato y seguramente este video le va a gustar a muchos. Yo quiero corregirte solo una cosa. Esa con la que estás hablando no es ninguna chilena, esa es venezolana criolla. Ah, no sé. Entonces, ella me dijo, ahora vivo en Chile, bueno, tomé como Chile, sí, pero yo sabía que era venezolana, pues nos Ay, avisó. qué bueno que lo sepáis. Bueno, mira, el objetivo era saludarte y actualizar, digamos, que todas estas cosas van a abrirse paso en la discusión. Por supuesto, en los escenarios nuevos de la dialéctica de imperios, esta misma locura de la supuesta guerra en Ucrania, que la quieren forzar. Este es un lío de imperios, ¿bien? Y cuando la Sí. gente entienda que Putin es un ortodoxo, ultra ortodoxo, de derechas y no comunista, y que la Unión Soviética desapareció, van a empezar a entender que todas esas consecuencias de las viejas divisiones europeas y de la Guerra Fría son una necedad y una fabricación de los mismos imperios. Y asimismo se va a Sí. entender las profundas razones de los hispanoamericanos para hacer de esta gran nación de habla hispana una poderosa nación del futuro. No hay que perder ni la esperanza ni la necesidad de que lleguemos a eso. Solo habrá que encontrar la oportunidad de, no por negarle mérito a la propuesta del amigo Lon, que es irle abriendo paso con pasos concretos, ¿no? Pero en realidad esta historia del mundo está complicándose de tal manera que no se descarta incluso o nuevas guerras o nuevas oportunidades de grandes conflictos en los que los hispanoamericanos tendremos y deberemos tener una opinión. Solo que mientras tanto habrá que empezar a entender mejor este bendito mundo de dialéctica de imperios, con una decadencia norteamericana, un resurgimiento del imperio ruso,
un declive, pero una crisis al propio tiempo de los imperios europeos y un apuntalamiento cada vez mayor de la potencia del imperio chino, que ya se anima a venir por nuestros lares y a disputarle pues, áreas de control a los Estados Unidos. Esto que sigue en el siglo para jóvenes como ustedes va a ser muy entretenido en esto de la dialéctica de imperios, ¿no? Y nos tocará tener una opinión porque al fin y al cabo son 500, 600 millones de hispanoparlantes. Y eso se dice fácil, pero es en sí mismo una enorme potencialidad. Bien, solamente quería saludarte, Patricio, darte un gran abrazo y saber que sigues planteando las cosas en esa línea absolutamente correcta y creativa en que los hispanistas y repúblicos de Venezuela seguimos en esa misma onda. Eres uno de nuestros maestros y celebramos este encuentro de hoy. Muchísimas gracias. Pero quédate ahí, Alberto. Narda, ¿vos sabés cómo lo conocí, Alberto? Cuéntanos, por favor, profesor. Cuéntanos cómo conociste al doctor Alberto. Yo tengo una socia en el canal, Marcela, me dice, Patricio, mira este video. Y una conferencia de la Fundación Gustavo Bueno. No sé por qué el título, digo, no sé, pero no tengo tiempo. No, tenés que mirarlo todo, me dice. Y yo, ¿de cuándo vos, Marcela, este tema te interesa, no? Porque ella es una experta en redes sociales, pero la parte histórica me dice, tenés que verlo. ¿Y quién te lo mandó? Me llegó y lo tenés que. Bueno, lo pongo. Y veo a Alberto Franchi, que no lo conocía, y empieza a hablar y desarrolla, y con esa gracia que tiene como venezolano. Me encantó, y me siento llamar, y golpe me menciona, dice. Y esto de Bolívar, y el Real de Ocho, y un argentino, y me nombra, y este hombre. Bueno, hasta le mandé un mensaje ahí mismo, porque dice, ¿cómo lo ubico? Bueno, dejo un mensaje ahí en el canal YouTube. Y bueno, y me contestó. Y luego resulta que aparece Gustavo Bueno. Y se me presenta Gustavo Bueno por las redes y me dice, soy Gustavo Bueno Sánchez, o sea, el hijo del filósofo. Bueno, Gustavo también es filósofo, ¿no? Y dice, viajo a Buenos Aires, te quiero conocer y voy con Alberto Franceschi. Y nos reunimos en Buenos Aires, fuimos a cenar juntos, salimos en televisión juntos, fuimos a TeleB1, un canal que recomiendo muchísimo que vean, que sigan, a Canal 22, en fin. Y estuvimos charlando y contando anécdotas, el pasado de Alberto muy entretenido. Eso le dejo a él si lo quiere contar. Es muy divertido. Y al final la pasamos bueno. Pero me acuerdo que él me contaba, dice, yo dice, estuve cuando estaba cayendo el muro de Berlín y me di cuenta, dijo, este es el cambio. Cambia la historia, ¿cierto? Y va a cambiar totalmente. Y nadie le creía, y tenía razón. Porque cuando empieza a vos estuviste en Europa que en el 88, 89, Alberto, cuando la cosa ya se caía, cuando se cayó. No, cuando se caía, yo estuve en Berlín unos días antes de la caída del muro, había un grupo nuestro allí en Berlín Oriental y había otro en Berlín Occidental, había recorrido Hungría, Checoslovaquia, Rumania, es decir, yo estuve en ese ambiente, en la propia Rusia, por supuesto, ¿no? Donde había núcleos que ya, bueno, impulsaban la huelga, la gran huelga minero de toda la Unión Soviética, el último gran... Ah, claro. Claro. No, sí estuve, claro que estuve. Y no, viste, fuiste testigo de un cuento como de 3 horas, ¿no? No, pero digamos, fuiste testigo de la caída del muro, ¿no? Así es. No estaba ese día, lo que lamento, pero ya, estuve en lo anunciábamos, hey, 30 años estuve yo peleando contra ese bendito muro, oye, ¿eh? Y pronosticando que caería. Por final cayó, pero no estaba ahí, mala suerte. Pero queríamos ahora, el final de la división de Alemania en dos y de Europa en dos. Era ya ver que cuando un imperio, sus fuerzas de seguridad ya no responden, la gente empieza a golpear y a cruzarse, listo. Ya se cayó, ¿no? Sí. Hay algo en la psiquis humana, más gente que impulsa, como fuese... Y se cae. En cambio, el Imperio Español, fíjate, tardó en cuanto 20 años en voltearlo. Porque los movimientos revolucionarios comienzan por 1810 o 1809, hay algo en Bolivia que dicen. Y hasta 1832 estuvieron a los balazos. Sí. 1830, hay resistencia hasta 1836, algunas hasta 1840 y pico.
Y los indios del sur de Chile y Argentina no reconocieron a los estados nacionales de Chile y Argentina hasta 1860, por ahí, 1880, ¿no es cierto? Y te digo más, 40, 50 años atrás, yo era muy, muy chiquitito, escuché hablar dos personas mayores que había un problema con unos indios en el sur de la provincia de La Pampa. Y yo, de metido, y digo, pero ¿y la ley? No, pero como no son argentinos, ¿cómo no son argentinos si nacieron acá? Sí, bueno, pero son indios, no, no, no son argentinos. O sea, fíjate en la psiquis de la gente, todavía algunos no los consideran argentinos, y ellos mismos no se consideran argentinos, ¿no? Por eso adherían, eran sectores sociales que adherían a caudillos fuertes, como fueron Yrigoyen o Perón, ¿no es cierto? Gente que tuviera una fuerza personal, porque en realidad las repúblicas liberales, para nosotros fueron un drama. Acá se ha desperdiciado 20 años de riqueza agrícola que se podía haber aprovechado en serio para industrializar Argentina. Y Venezuela ha desperdiciado 10, 15 años de petróleo que podría haberle agregado valor al petróleo. Diez Sí, nada. bueno, sí. Yo creo que más de 15. Un siglo perdimos. Y claro, y cuando tuvieron un hombre como Pérez Jiménez, al final el Congreso dijo, bueno, váyase. Se puede ir a España, exiliarse en España y quedarse ahí tranquilo. A Perón se lo echaron a balazos con apoyo de la flota inglesa. A ver, al virrey en Buenos Aires en 1810 se lo echó con la flota inglesa, que no te lo dicen, pero se hizo el pabellón inglés y el primer documento de la Junta Revolucionaria lo firma Alexander Mackinnon, que era el presidente de la Cámara de Comercio Británica en Buenos Aires, la British Commercial Room. Ese, que era la libertad de comercio para Inglaterra, no para todos. Porque te dicen, no, porque gracias a ellos tuvimos libertad de comercio. ¿Con todo el mundo? Ya, Bueno, ya. no, con Inglaterra. Ah, Así y la libertad que yo tenía con Perú para vender a China, no, esa se la quedaron los ingleses. Entonces, ¿qué libertad me están hablando? mira, Patricio, hace un par de años yo te escuché y contigo también allá me lo voy a explicar, cómo la junta inicial de la llamada independencia argentina, la junta directiva allí de Buenos Aires de mayo, estaba realmente constituida en su mayoría por espías ingleses. Y sí. Yo empecé a decir eso. Qué gravedad decir eso, porque es que le cambias el chip a la gente en el cerebro. ¿Y cómo es esto? Esto fue una estafa gigantesca entonces. Y cosas como esas que aprendí de ti y de muchos otros hispanistas, la gente de Gustavo Bueno, es la que nosotros somos acá en esta zona los portavoces, digamos, más insistentes y más genuinos, valga el término, para seguir diciendo las cosas que tú dices desde allá del sur. Felizmente las redes están unificando todo y podemos tener esta hermosa circunstancia de tener a Narda allí, a Johanna que está por entre los oyentes, estás tú y estoy yo. Pero La veo lejana que acá. esto va a crecer, esto es una corriente de gente que reclama la elemental verdad de la historia, ¿entiendes? Y que impostores idiotas como López Obrador van a terminar siendo, qué sé yo, antigualas desacreditadas de ese viejo mundo heredado de los nacionalismos ridículos y de la izquierda esta impostora en el análisis de la historia. Se me pasó por la mente cuando me hablaste de mi paso por Alemania Oriental, que lo único que heredamos nosotros de ese lío alemán es que la Stasi, la policía de Alemania Oriental, la más temible, formada por la KGB rusa de los tiempos de Stalin, esa Stasi formó a los cubanos y los cubanos forman a los esbirros de Venezuela chavista que mandan por décimos pisos a pobres opositores indefensos y amarrados. Ese es nuestro hilo con Berlín, imagínate tú. Después, bueno, de que también es cierto, en la influencia alemana en Venezuela, en las casas comerciales de principios de siglo XX, la casa Blum, la casa Bolton, la casa Colster, son las pujantes iniciales
grupos iniciales del capitalismo comercial venezolano. Mi familia incluso estuvo vinculada por allá de los pueblos del interior con esas casas comerciales establecidas en los puertos. ¿Y en qué vino eso? Bueno, que esas mismas familias fueron las grandes propietarias, ¿no? O una de las grandes propietarias. Y hoy por hoy, una de las figuras que exhibe el chavismo como sus aliados fundamentales, el señor Alberto Formes. Ya me echó a perder el nombre el hombre, ¿no? Alberto Formes, de la gran familia Formes, es el maridaje de la élite venezolana con esta peste de gobierno madurista, que ya ha reconciliado su vínculo con el dólar y con el capitalismo, solo que haciendo 9 de cada 10 venezolanos miserables y pobres, y el décimo que queda, la boliburguesía con sus asociados de la MUD y los hipertérritos chavistas allí enriquecidos obscenamente. El mundo es uno hace rato. Nosotros no nos dábamos cuenta, pero las historias que tú cuentas, Patricia, tan genuinas y tan abundantemente ilustradas por tantos ejemplos y circunstancias que has estudiado, pero nos permitirá a todos formarnos en esta fragua de una nueva idea del hispanismo y de la capacidad para, digamos, ojo, ¿y por qué eres tú? La gente a veces no hace las asociaciones necesarias. Vos sabés que, para decirte con la terminología argentina, vos sabés que no tienen buena fama los porteños, de Buenos Aires. Es que la gente quizás desconoce que esa relativa, vamos a llamarla autosuficiencia, por decir cualquier cosa no tan ofensiva, que esa viene de un hecho. Argentina es el país hispánico más culto, después de España, que por fin, después del franquismo, incluyendo el franquismo, puede poner de manifiesto sus enormes valores culturales. Hay debajo de la clase política y la visibilidad de las élites españolas un sinnúmero de intelectuales de gran valía que están estudiando esto mismo. Son gente como La Roca Barea, gente, por supuesto, también del núcleo de Gustavo Bueno, que están rehaciendo prácticamente la comprensión de la historia y nos permiten ver cosas o comprender temas tan interesantes como que, bueno, incluso hasta el tema catalán tiene un vericueto que apenas hace 2 días descubría, no descubría, até por fin unos cabos, que es que los benditos catalanes son reticentes a la herencia del imperio español, pero porque lo consideran imperio castellano. Y como ellos eran parte más bien del imperio de la corona de Aragón, que operaba hacia el Atlántico, perdón, hacia el Mediterráneo, bien, esas divisiones vienen de allá lejos, de la propia península ibérica, pero algún día tendrán que ponerse de acuerdo, porque nuestra herencia es hispánica. E incluye también a Barcelona como gran metrópoli del hispanismo, aunque tenga esa variante del catalán, lengua romance al fin, que le tocó allí atrincherarse en ese pequeño núcleo. Además, ¿Cómo? es ficticio todo eso, Así es. porque cuando Barcelona, como parte de Aragón, por ejemplo, me hay una historia interesante que nos une a nosotros con los catalanes y los italianos. Vos sabés que una imagen zarpa de Barcelona, siglo XIV, ¿no? Y tenía que ir a Sicilia. Bueno, la cuestión es que el barco corre riesgo de naufragar, tiran la imagen, que está en una caja muy grande, al mar. Pero la imagen no se hunde y sola llega a la costa. Y el barco detrás de ella. Entonces cuando lo abren, hay una imagen de la Virgen, que se la quieren creer los mercenarios, porque les correspondía a ellos, y se convierte en la Virgen de la Bonaria. O sea, la Virgen de los buenos vientos, porque ella había ayudado al barco que seguía al cajón, siguiendo el rumbo, llega a la costa. Entonces los marinos le iban a rezar a la Bonaria, la Virgen de los buenos vientos. Y esa devoción la traen los marinos de Pedro de Mendoza, esa devoción siciliana. Por eso le pone esta ciudad de Santa María de los Buenos Aires. Mira Y tú. luego 1536. Esa fundación duró un poco tiempo, caray, en 1580 es la fundación definitiva, es ciudad de la Santísima Trinidad y puerto de Santa María de los Buenos Aires. Dios mío, qué Es decir, locura. nuestra ciudad nace con una devoción siciliana que llega desde Barcelona, ¿no?
El catalán quiere decir castillo también. Entonces, y además se une también con Italia, ¿no? Catalano. Sí, Armando Catalano, ¿sabes quién era Armando Catalano? Kay Williams, el zorro, se llama Armando Catalano. Miren. Eran del sur de Italia, ¿no? Eran catalanos porque eran los castellanos, porque también se les decía a los catalanes como que eran parte de los castillos, de Castilla, de los castellanos. Es decir, todas esas divisiones son mentiras, son fabricadas, ¿no es cierto? Pretenden hacer una diferencia idiomática que lo hablaban poca gente. El catalán se hablaba en las montañas, ¿no es cierto? Es una lengua que tiene influencia del lemosín, del occitano y del español mismo. Pero, a ver, Juan Manuel Serrat se hizo rico cantando en español. ¿No es Ahora, cierto? Y eso tenemos que entender. Porque si Serrat hubiera cantado nada más que en catalán, hubiera vendido poquito disco. para terminarte la idea de lo de lo que traía con lo de la argentinidad, ¿cómo se llama? Lo que seas porteño, etcétera. Argentina es el país más culto de Iberoamérica, quizás antes o después de España. Por eso hay gente como tú, Patricio, que nos puede enseñar la historia con este nivel. Y le toca a los argentinos ser la vanguardia en Hispanoamérica de toda esta cosa. México quizás, con 3 veces más población, no ha querido, no ha podido por el bendito complejo del indigenismo que plaga la cultura izquierdosa de México con su revolución mexicana y su antiyanquismo legítimo, porque les robaron 60% del territorio, carajo, y no hay nada que los mexicanos resistan más que la influencia yanqui. Pero están también, digamos, a la deriva cultural, y Argentina, y no por azar, Perón fue el que ganó, y el propio Yrigoyen allá en los años 30, que reivindica la hispanidad. Y no por azar, gente como tú, vuelve a poner de manifiesto que hay mucho por hacer en esto de rescatar las banderas de esa hispanidad, en la cual nosotros desde la orillita, con un raro mérito, fuimos los primeros insurrectos y los primeros, caramba, malagradecidos con España, fue el señor Bolívar y las calamidades que trajo, pero como tú bien has relatado, no le alcanzó lo que le dedicaba vida para arrepentirse. Solo que ya el mal estaba hecho, ¿entiendes? El mal estaba hecho. Y no por azar, Bolívar y San Martín son las dos primeras puntas. Caracas, por no sé, quizás la cercanía en el mar, por las primeras noticias que llegaban desde Móstoles, allá del pueblito cerca de Madrid, que hubo la primera, digamos, proclamación del cabildo, y las primeras El puntas. alcalde de Móstoles. ¿Cómo? Sí, el alcalde de Móstoles, que es el Exacto. primero que se Bueno, levanta contra Napoleón. eso se cundió en meses en toda América, la voz de Móstoles y también luego la voz de la constituyente de Cádiz, ¿entiendes? De la constitución misma de Cádiz. Hay una cosa que a mí me intriga mucho. Sabes que también al pobre Miranda le tocó, bueno, pagó las que debía, ¿entiendes? Lo zampan ahí en la carraca, en la cárcel allí de Cádiz, y muere creo que el 16, ¿no? Pero, ¿por qué el año 12 Miranda quiso, firmó la capitulación ante Monteverdi y el ejército español? ¿Por qué Bolívar lo pone preso y se lo mandan a los españoles? O sea, ahí hay unos episodios rarísimos todavía, y es que al parecer Miranda estaba imbuido de ese movimiento de la propia constituyente de Cádiz, que significaba el fin de la monarquía absoluta y el surgimiento de la monarquía parlamentaria, o que había que, digamos, tener rasgos fundamentales de esa cultura parlamentaria que se abría paso en España, y que no es por la influencia inglesa o francesa, porque en 1800, en 1280, creo, un siglo antes que... 1180, 1188, el Parlamento de León. De León, 1188, el así es. Parlamento de León. Parlamento de León es la tradición parlamentaria más vieja de la humanidad, Dios mío. O sea, cosas como esta, Patricio, lamentablemente me agarró esto ya con 74 años, pero esta mozalbetita que tienes allí y la Johanna, ojalá agarren esta bandera,
de que la hispanidad tiene mucho que defender y que estudiar para las nuevas generaciones. Y seguramente, mira, mejor me voy porque si no te voy a quitar tu programa. Doctor, pero, mire, no te vayas, mira. Programa, ya que usted está aquí, la última pregunta que le tenía al profesor era justamente esa traición a Miranda, o sea, esa traición de Bolívar a Miranda. Y ahí para finalizar, me concretan los dos un poquito, porque este programa va a quedar así como lo que dice el doctor, larguísimo, después no lo van a querer ver. Permítame, el programa es de... Bueno, pero doctor, que el profesor nos diga su punto de vista con lo de la traición de Miranda y este cierre. En mi canal lo ha explicado Pablo Victoria, ¿no? Gran pluma colombiana. Había un tema de ego ahí también de Bolívar, quería ser él y no dejárselo a Miranda, ¿eh? Porque él decía que se había juramentado, él había visto la corte de Napoleón y lo admiraba, y dice, no voy a... Y juró en Europa que hasta que no echara al último los españoles no iba a parar, cuando los españoles no eran... Entonces hubo que inventarlo del yugo, y Miranda era un hombre que había andado por todo el mundo, había sido hasta amante de Catalina la Grande. Bueno, Catalina la Grande era más fácil que la tabla del 2, ¿no es cierto? No es tan difícil. Pero anduvo por todo el mundo y no había tenido éxito. Y Bolívar veía que él podía tener cierto éxito, entonces lo entrega a los españoles, queda bien con los españoles y él se raja a pedir ayuda, ¿no? Anduvo por Jamaica, Haití, etcétera, etcétera, hasta que logra el apoyo británico para hacer su campaña. Campaña que le costó mucho. Y termina muriendo en 1830 en la cama de un español que se compadeció de él. ¿Cierto? Entonces, dejó en la pobreza a la viuda y a los hijos de su hermano. Le manejaba la fortuna, se la quedó él. La hermana de Bolívar lo odiaba, ¿no es cierto? Se va a España y pide ayuda, y Fernando VII le da una ayuda, la mantiene. Es decir, era un hombre que tenía un ego, tenía complejos además, porque le habían negado un título de nobleza. O sea, él quería ser un noble español, y se lo había negado porque él había ocultado una línea familiar de una abuela de raza negra, que no era el problema que tenía una abuela de raza negra, sino que le había ocultado, ¿cierto?, o parte de su genealogía. Entonces por eso se había retrasado y bueno, quedó con un resentimiento absurdo con España. Se había casado con una española, se le muere a los pocos meses, estaba muy enamorado, dijo, no me voy a casar nunca más con otra mujer porque estoy muy enamorado de esa española, y a partir de ahí el tipo le agarra un odio contra los españoles enfermizo, porque entrar a un hospital donde tenés enfermo y porque son españoles, matarlos a bayonetazos, ¿sí? ¿Qué te habían hecho? Soy enfermo, no son opositores políticos ni militares. Decir que esos españoles habían matado a indios, no explicaban por qué los indios también te hacían la guerra. Yo creo que en el fondo había un problema, un desquicio mental. Mañana vamos a hacer un programa con Pablo Victoria, estamos haciendo una saga sobre Bolívar, Bolívar y San Martín. Y contar ahí también, por ejemplo, sé que los españoles archivaban todo, ¿no? Todo está archivado. Maníate. Y los tipos, y San Martín parece que mandó quemar archivos en Perú. Y al que quemó los archivos lo asesinaron después. De eso se encargaba Monteagudo. Entonces se produjo un colapso estadístico que les complicó mucho la vida. ¿Qué cosa? Ahora, el problema, ¿sabes qué? Que como dijo un diplomático, ¿cómo es? Zamora, creo que es nicaragüense. Un título que se llama Malditos Libertadores, que recomiendo, y dice, el problema es que estos hombres se los han endiosado, a los revolucionarios se los han endiosado, y vos a Dios no lo juzgás, ¿no es cierto? Entonces ya no se puede juzgar, son intocables, San Martín, Bolívar, Güemes, ¿no es cierto? O'Higgins, son todos intocables, el cura Hidalgo, no, pero aquí hay que analizar qué cambió, cómo cambiaron los mapas. Cuando vemos un mapa de América y vemos 20 países, no, veo uno dividido en 20. Y hasta Trotsky lo dijo. Vos sabés que cuando Trotsky se tiene que escapar de la Unión Soviética, termina en México. Y fueron unos socialistas argentinos a visitarlo, ¿no? Para pedirle la receta para hacer la revolución, porque, digamos, la revolución la había hecho. Después pierde su poder, pero la había hecho. Y entonces en el sentido como un grupo de monaguillos que son recibidos por Pío XII, ¿viste? Por un papa. Y
Y cuando hablan con él, dicen, bueno, ¿cuál es la receta? Y dicen, no, acá es imposible la revolución socialista. Digo, ¿cómo que es imposible? ¿Te imaginas? Les cayó como un baldazo de agua fría. Y porque ustedes son un solo país, viven 20. Ustedes se tienen que unificar, desarrollar una fuerte burguesía y luego socializar la riqueza. Pero fíjate, el tipo tenía claro de que éramos un solo país dividido en 20. Y vos sabés que para los rusos, hoy todavía, ellos nos ven como si fuéramos todos españoles. Porque en realidad, porque si tuviéramos 20 idiomas distintos, 20 religiones distintas, algo distinto, pero no hay algo sustancial distinto. Y por otra parte, creer que íbamos a jugar de igual a igual con las naciones del mundo, cuando el partido político, la lucha política, digamos, el partido de primera división se juega entre las grandes potencias europeas. Entonces nosotros jugamos en tercera división con jugadores suplentes que además están lesionados, porque además tenemos unos gobernantes que parecen salidos de un manicomio. Mirá, por ejemplo, Boris Johnson. Boris Johnson, en la campaña para primer ministro, esto me lo contaba el filósofo argentino José Cuarrechino, dice, en la campaña para primer ministro, el tipo cita Tucídides, el historiador griego que escribe la historia de la guerra entre Grecia y Esparta. Entonces, bueno, ya estás hablando de un tipo que conoce el arte de la guerra, que tiene una claridad geopolítica, no es ningún idiota. Nuestro presidente, Alberto Fernández, se reúne con un cantante que se llama L, fue firmado, L. Gante. Una L-Gante. Que vaya a saber que canta, pero digamos, no es émulo de los niños cantores de Viena, ni de Caruso, ni de Pavarotti, no. Chico lleno de tatuajes, canta unas cosas raras. Bueno, y los dos contentos porque estaban eran del mismo signo del zodíaco, ¿no? En un momento, Fernández, ¿te voy a qué signo sos? No sé, lo que fue, Escorpio. Ah, yo también, mirá vos qué bien. El otro lea a los filósofos y a los pensadores griegos, a los historiadores griegos de la antigüedad, y el nuestro se junta con esa gente. Y Maduro diciendo que un pajarito le habla y que los españoles mataron 160 millones de indios. ¿Y qué decís? ¿Cómo mataron 160 millones de indios? ¿Qué llegaban? ¿Con bombas atómicas? ¿Vas con qué sentido? Si un tipo que no lee un mapa para entender la geopolítica, no lee la historia, no lee los documentos. Y además, ojo, vos te encontrás con los crímenes de los revolucionarios, entras al archivo de Libertador.b, es un archivo oficial del gobierno, y ya con lo que ves te horrorizás. Pero hay horrores que se plantean como si fuesen buenos, ¿no es cierto? Pero tenés que verlo en su contexto. Una historiadora me decía, esta de la Argentina, dice, no, pero usted tiene que, hay que reconocer el aporte inglés. Fíjese que Bolívar peleó con la Legión Británica. Y le digo, pero profesora, ¿y usted no se plantea qué cuernos estaba haciendo la Legión Británica acá? Mm. En Sudamérica. Y bueno, me pasó una discusión, un gran historiador argentino, ya fallecido, cuando él escribió un libro sobre Mayo, sobre la Revolución de Mayo de 1810, y en una conferencia cuando le dijeron, pero y yo estaba en esa conferencia, en el público, dice, ¿y la flota británica que estaba ahí? Pero los buques ingleses que estaban ahí, estaban porque estaban. ¿Cómo se decía así? Tres buques de guerra más uno en Montevideo que está de reserva, cuatro buques de guerra se van a mover sin el permiso del almirantazgo. En ninguna marina de guerra del mundo un buque se mueve sin permiso de su almirantazgo. Pero le cuesta la baja, lo toma. Y cuatro buques, casualidad, estaban acá porque estaban. ¿Qué estaban haciendo? Turismo. Un buque de guerra se mueve para pelear, para defender, o para atemorizar al adversario, o para proteger un convoy de buques mercantes. No anda paseando por el mundo libremente. Hay que abastecerlo ese buque. Un buque de guerra no produce riqueza, protege riqueza. Entonces no se mueve porque sí. Y eso lo decían historiadores argentinos. Pero bueno, Alberto, me alegra que veas que... Bueno, los argentinos somos culpables de la Revolución de Mayo, ¿no? Entonces deberemos ser responsables de la restauración. No sé, que un cura francés dice, la decadencia de Occidente es producto de la Revolución Francesa, nosotros somos culpables de ello. Por lo tanto, deberemos ser responsables de la restauración de la cristiandad en Europa. Y no me extrañaría, viste, que Francia tenga una famosa vidente francesa, Julie Marie Chagny, que vivió entre 1850 y 1940, ¿no? Y por fin en 1800 ella tiene una visión y dice, Francia va a tener una guerra civil con los musulmanes en París.
pero ¿qué París? Empieza porque tenemos una colonia en Argelia. Le pareció un disparate lo que decía. Hoy tenés un conflicto con la población islámica en París. Está cerca ya. Bien. Bueno, y de hecho, esto ha sido... hay una filtración de las Fuerzas Armadas francesas que consideran que el próximo conflicto de Francia va a ser una guerra civil con la población islámica. Y no se consideran francesas. Y tiene lógica que no se consideren franceses. No son cristianos, hablan otra lengua, tienen otra manera de ser. Entonces, están ahí porque fueron llevados, pero en realidad no se sienten franceses, ¿no es cierto? Y eso va a terminar mal, lamentablemente. Pero ojo, de las grandes calamidades se sale con grandes dolores. No hay domingo de resurrección sin viernes de pasión. Eso los cristianos lo sabemos bien. Entonces, yo creo que a nuestros pueblos todavía les falta pasar por una etapa de dolor grave. ¿Más? Sí, no, algún drama, no, un drama... no, pero ¿sabes qué pasa? Nosotros estamos teniendo dramas que son como el síndrome del sapo hervido. Te van hirviendo de a poquitito, y de a poco te van demoliendo como nación. No tenés un drama cortante, no es que de un día para el otro... Maduro y Chávez y acá el kirchnerismo dice, bueno, vas a hacer todo el desastre todo junto en un mes. Porque si lo hacen en un mes, tendrías una reacción. No, lo hicieron de a poquitito. Y además nos acostumbraron que parte de esas cosas dramáticas hoy son buenas. Yeah. Hoy tienes que tener mucho cuidado con qué cosas criticas, porque te puede caer la ley encima, ¿no? Hay signos positivos, así no los veamos tan visiblemente, no tan, tan superficialmente. En España hay un resurgimiento, ¿sí?, de pensamiento político con ideas. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión.